hay una comunidad vibrante de desarrolladores, ¿sí? Más que en otras partes del mundo. Entonces, bueno, me parece que es una oportunidad para ustedes de aprovechar que el Oracle Code ha venido aquí hasta su propia ciudad para que puedan aprovechar durante el día de hoy de los expertos y los miembros de la comunidad que vienen a compartir el conocimiento y todo lo que ellos saben con ustedes. Seguramente vieron la agenda, pero estos son algunos de los temas que van a poder aprender durante las charlas y sesiones el día de hoy. Machine Learning, Inteligencia Artificial, muy bueno para actualizarse de algo que es presente y de cara al futuro, mucho más interesante. Containers, microservicios y serverless. Chatbox y mobile, blockchain, databases, big data y DevOps y low-code platforms, que es principalmente lo relacionado con Apex. ¿Qué más? Tenemos una aplicación móvil que ustedes pueden descargarse del App Store o de Google Play, donde si buscan, después de descargársela, tienen que hacer una búsqueda, abrir una pestaña del signo más y ahí realizan el sign-in para el Oracle Code en Buenos Aires. Les va a permitir manejar mejor los tiempos de ustedes aquí internamente hoy, porque les carga las sesiones en el calendario. Está bastante bueno para utilizarlo y aparte ahí hay encuestas y otro tipo de cosas. Algo bastante interesante y útil para todos es el hecho de usar un hashtag, ¿sí? Porque agrupamos ahí todo lo que sucede dentro del evento. ¿Qué pasa? Ustedes, está bien, están aquí, pero pueden compartir con colegas lo que están aprendiendo, haciendo links o, bueno, mencionando este hashtag que es Oracle Code. Y los invitamos también a que nos sigan en Twitter, en ese perfil que aparece que es el Oracle Devs. Bueno, voy a darle la bienvenida al primer speaker del día de hoy. Él es Fernando Lemos, el vicepresidente de Cloud, Innovación y Transformación Digital de Oracle. Bienvenido. Buen día. Buenos días. Ah, mejor ahora. Yo voy a compartir con ustedes un poco de la innovación que estamos haciendo en el mundo e invitar a ustedes a participar de esta innovación con nosotros. Pero antes de hablar de futuro, vamos a hablar un poquito de pasado. Lo que estamos viviendo hoy en la industria de tecnología fue creada por estas tres personas. Hay otros, pero los más importantes son ellos. ¿Conocen esas personas? Bill Gates, Steve Jobs y Larry Ellison. La industria de tecnología en que vivimos hoy empezó en la década de 70. Y ellos son los líderes que trajeron a nosotros hasta acá. Pero lo futuro depende de nosotros. Lo que vamos a cambiar en el mundo depende de nosotros. Entonces, es muy importante saber dónde vinimos, pero más importante para dónde vamos. Yo soy Fernando Lemos, soy responsable en Oracle hoy por la parte de innovación, transformación digital y cloud. Soy de formación ingeniero y empecé a programar con 13 años. Entonces, faço esto porque gosto mucho. Entonces, espero que ustedes también gosten mucho de esto. Y tomé clases de varias cosas, além de ingeniería, fui a administración, a otras cosas más. Pero el punto importante en este mundo de tecnología, la única cosa que nos mantiene vivos es keep studying. No hay otra forma de ser una persona de tecnología si no está siempre estudiando. Y la idea es que si el mundo está en transformación, ¿para dónde vamos? Lo que va a pasar con el mundo. Y esa es la idea, un poco de que vivimos es un cambio, pero un cambio positivo de tecnología, un cambio positivo de actitud humana. Vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a traer un ejemplo de cómo estamos haciendo esto. Pero el mundo está se transformando en un mundo de cloud. ¿Por qué? Antes, para hacernos transformaciones, teníamos que invertir en hardware, software, montar el ambiente, y eso tomaba de 3, 6 meses, 1 año, solo para empezar un nuevo negocio. Y también había necesidad de inversión muy fuerte antes de empezar cualquier negocio. Hoy, con el mundo cambiando para cloud, los costos están menores. La democratización de acceso a la información y tecnología está disponible a todos. Entonces, hoy, si quieren empezar una empresa por la internet, te toma más que 2 días, no más que eso. Tienen que buscar las autorizaciones oficiales, pero para empezar tecnológicamente hablando, podemos empezar en horas. Entonces, es un cambio y nosotros estamos viviendo ese cambio. Y es importante a ustedes como profesionales
mirar esse câmbio e ajudar o mercado. E neste momento estamos ajudando os clientes a migrar suas soluções para a nuvem. Salir de on-premises e ir à nuvem para simplificar e trazer mais espaço para inovação. Pero como vamos à nuvem, há dois momentos, um momento de migração e um momento de extensão, porque parte das coisas ficam on-premises, parte das coisas vão à nuvem. Pero onde queremos chegar? Em um ambiente transformado, um ambiente que usa as partes de tecnologias de predição, analytics, big data, a parte de inteligência artificial, é para aí que estamos caminhando com nossos clientes e queremos invitar vocês a caminhar conosco. O mundo do futuro está muito involucrado com tecnologias emergentes. As tecnologias emergentes de hoje que vão afetar nós como desenvolvedores, que temos que estar involucrados porque são tanto quanto distintas do passado, são a parte de inteligência artificial, machine learning, deep learning. Esta usa uma tecnologia distinta da que estávamos acostumados, que se aprende de algo para se gerar uma ação, não necessariamente um programa de computador. Até programas de computadoras podem ser escritas por inteligência artificial, como se mirou no vídeo. Há uma outra tecnologia que é super importante a vocês como desenvolvedores, nós, que é a parte de blockchain. Blockchain, assim como a internet cambiou todo o mundo a partir de 93 a 94, quando chegou no mundo comercial, blockchain vai cambiar tudo de novo. Te permite criar soluções super interessantes, contratos inteligentes, sistemas distribuídos, sistemas escaláveis e para o mundo. Vamos mirar aqui alguns exemplos que vamos ter desse tema. A tecnologia está evoluindo até um ponto que o software vai se passar a ser autônomo. O que significa um software autônomo? Se fizermos uma analogia com coches, o que está sendo Tesla, transformou uma indústria de coches, que é uma indústria clássica de anos, em uma indústria quase que robótica. O mesmo está passando com software. Parte de nossas inversões, depois que montamos uma empresa, desenvolvemos o código, é alguém ficar mirando a produção do código. Mas se pudéssemos ter um computador, um sistema autônomo que pudesse mirar isto para nós, enquanto nós continuássemos criando coisas, seria mais interessante, seria mais libertador. Então, se estamos indo a esse tipo de software, softwares autônomos, estamos cambiando o mundo também, não só nós, toda a indústria, para a parte da internet e das coisas. Antes de 93 até cá, a internet era para computadoras, para pessoas, mas não para as coisas. Quem veio aqui usando Uber hoje? Levanta a mão. Usaram a internet das coisas. Quem veio de Waze usou a tecnologia de internet das coisas. Estamos transformando o mundo físico em um mundo digital. E com isso podemos criar um montão de coisas novas. A parte de digitalização, ou os irmãos digitais, do digital twin, os digital threads, e isso permite criar um montão de coisas novas. Então, é um tema que está super involucrado na inovação. E a parte de interfaces humanas. Hoje podemos falar com o computador, não precisamos mais usar o teclado, nem uma forma tradicional. Podemos usar voz, pictures e qualquer outras coisas. Então, o mundo de tecnologias emergentes que vamos mirar aqui hoje, com demonstrações, com exemplos, passou por alguma destas. Na primeira apresentação, vamos mirar um pouco de blockchain, de chatbots. Então, nós como Oracle nos preparamos para oferecer aos desenvolvedores e ao mundo toda a infraestrutura necessária para fazer essa transformação. Então, por cloud da infraestrutura, hoje estamos listos para oferecer a vocês todas as capacidades de computação, de storage, de networking, de load balancing, toda a infraestrutura de enterprise para desenvolvedores, para criar sua própria aplicação. Se querem correr qualquer tipo de aplicação sobre esta infraestrutura de Oracle, podem, com tecnologia open source, de Oracle ou de outros, ou de vocês mesmos. Os sistemas de eleições brasileiras são feitos por biometria, feitas sobre esta plataforma, por exemplo. Então, agregamos há pouco tempo a parte de processamento com GPUs, para justamente poder correr com performance a parte de inteligência artificial. E temos suporte a todos os frameworks open source do mercado para que vocês não tenham que montar uma infraestrutura para operar. Então, se aí há TensorFlow, há um montão de outras possibilidades de uso. E com uma infraestrutura de alta performance. Não é, são hardwares super poderosos, networking super poderosos, para que suas soluções possam vir aqui com muita performance. O primeiro projeto do mundo
cerrado en Oracle, fue hecho en Brasil de GPUs en esta infraestructura. Pero somos desarrolladores. ¿Qué está pasando en el mundo del desarrollo que puede ser interesante a todos nosotros? Nosotros preparamos a ustedes la capacidad de desarrollar sobre servicios gerenciados en la nube para bases de datos, desarrollo de ciclo completo de Continuous Development, Continuous Integration, la parte de analíticos, Big Data, movilidad, contenido social y todo más. Algunos ejemplos acá para que tengan una idea. En database, con servicio gerenciado que nosotros proveemos a ustedes, ya tenemos la base de datos Oracle 11, 12, MySQL, Cassandra y otros, que pueden ser instalados y operados por nosotros para ustedes. Los desarrolladores continúan teniendo acceso root para hacer lo que quieran, pero si no quieren, Oracle maneja toda la infraestructura. Entonces, ese es un ejemplo de que pueden tomar valor. En la parte de desarrollo, preparamos un ambiente de Application Development Cloud, que tiene la parte de migración y extensión, la parte de Cloud Native Applications. Entonces, si vamos a crear aplicaciones modernas, no vamos a hacer como hacíamos antes. Hay una forma nueva de se hacer. La parte de containerización con Kubernetes, con Docker, la parte de serverless functions y la parte de desarrollo visual, para que tus clientes puedan continuar a desarrollar las aplicaciones que ustedes creen para ellos. Entonces, esa es una plataforma 100% disponible para se usar en la nube. Acá afuera van a haber trials, van a haber labs que pueden experimentar y después comparar con las experiencias que tienen. Nosotros preparamos para ustedes justamente un ciclo de automación con Continuous Integration y Continuous Development sobre la nube. Una de las speakers de la mañana va a mostrar a nosotros cómo hacer esto en nuestra nube. Preparamos esto para IaaS, para infraestructura como servicios, para PaaS, para la parte de plataforma como servicios, y también para containers, para que puedan correr en cualquier cloud, la cloud de Oracle, on-premises y cualquier otra cloud. Se automatizan el proceso de Continuous Development y Continuous Integration, fican libres para correr en cualquier una de las nubes. Y también preparamos una innovación, y van a mirar esto en una demostración por la mañana, que es la parte de serverless functions. Una forma de desarrollar muy más sencilla, basada en eventos, en la nube, que pueden correr en cualquier nube también. Entonces, esos son ejemplos de cómo estamos preparando la tecnología para que ustedes puedan desarrollar las innovaciones. Y también en plataforma como servicios, preparamos una interfase toda lista para que puedan tomar uso de inteligencia artificial en la parte de machine learning. Pero no solo esto. Preparamos toda una infraestructura de Internet de las Cosas, que van a poder mirar también en un lab acá, que tiene la parte de plataforma y aplicaciones de negocios. La aplicación de gestión de frotas, de coches, de personas, de espacios. Son listas aplicaciones para que ustedes tomen ventaja y apliquen esto en tus proyectos, en tus negocios. La parte de interfase humana, van a mirar acá, interfase por chat, por voz y otras cosas más que pueden ser hechas con nuestra plataforma. Ainda aí, preparamos também, como havia falado, a parte de blockchain. Como se pode usar blockchain baseado em Hyperledger, e um dos keynotes vai falar como se faz isso com redes públicas de blockchain. Esta é uma rede privada que se usa dentro de empresas para fazer negócios com blockchain. E para que fique mais tangível o que estamos falando de sistemas autônomos, a Oracle está preparando, já está lista, e o mercado está livre para uso para Autonomous Database, y voy a pasar un video muy cortito para que tengan una idea de lo que es Autonomous. What is an Autonomous Database? It uses adaptive machine learning to automatically upgrade, patch, and tune itself while running. It reduces downtime to less than 30 minutes a year. It uses less compute and less storage. No human labor, no human error, half the cost, 100 times more reliable. The world's first autonomous database is Autonomous Database Cloud. Esse é um exemplo de como estamos fazendo para que a parte de database pode ser automanejada em la nuvem para vocês. Mas vamos fazer isso não só para database, mas para todas as plataformas de PaaS de Oracle. Então, essa plataforma é autosservida, automanejável, de autosseguridad. Y los patches y los sistemas de seguridad son autónomos. Entonces, si hay un ataque, ella se protege contra los ataques.
y una parte de autorreparación que permite ofrecernos SLA de 99.99.99.5. Entonces, es un servicio de altísima disponibilidad para que tus proyectos y tus soluciones, cuando ofertan al mercado o tus empresas, puedan ser operados sin personas o con poquísimas personas. Pero vamos a tener los autónomos cloud para todos, la parte de data management, application development, mobile, bots y por toda la plataforma de Oracle. Entonces, nosotros estamos acá para hablar un poco del futuro, y el futuro que estamos preparando para ustedes está basado en estas cosas: plataforma de datos como servicios, software como servicios, plataforma como servicios e infraestructura como servicios. Pero ayudando a ustedes a mirar el futuro, lo que pasa con la parte de human interface, la parte de artificial intelligence, la parte de internet de las cosas, blockchain y hybrid computing. Entonces, es por acá que estamos transformando el mundo, es por acá que queremos invitar a ustedes a traer el futuro para el presente y ahí crear las soluciones. Pero si no saben por dónde empezar o cómo crear impacto, porque la tecnología no es una cosa para hacernos solamente de vendas, de proyectos, de... Podemos crear el bien con la tecnología, podemos ayudar al mundo a ser mejor con base en nuestras tecnologías, con base en tus conocimientos. Hay un proyecto global que se llama, que basado en los Objetivos Sustentables de Desarrollo, que nos permite, nos sugieren cosas que podemos usar de la tecnología para crear el bien, las cosas que precisamos hacer diferente para que el mundo fique mejor, no solo que nosotros fiquemos mejor. Entonces, podemos ayudar, como en lo ítem 1, ayudar a disminuir la pobreza, la fome, la salud, aumentar la educación. Ese tipo de evento que hacemos es justamente para compartir conocimiento de tecnología para todos, para que todos puedan considerar y mirar la tecnología para hacer el bien. Entonces, hay un montón de otros proyectos que pueden ser hechos para ese tipo de cosas. Entonces, Oracle en América Latina, como dice Pablo, está haciendo un conjunto de acciones para transformación de las personas, de la sociedad. Y acá en Argentina también hicimos uno. Nosotros creamos una iniciativa que llamamos de Chatbot for Good. ¿Cómo usar la tecnología de inteligencia artificial, más la parte de design thinking y habilitar personas para hacer la transformación? Yo voy a invitar algunos amigos acá para venir al palco conmigo, para compartir la historia. Pero acá en Argentina, este proyecto rodamos en Brasil, México, Argentina, y acá voy a llamar al grupo que participó con nosotros en esta transformación. Fueron más de 40 estudiantes de la Escuela Técnica número 35, Ingeniero Eduardo Latizina, de la ciudad de Buenos Aires, que participaron de este proyecto llamado Chatbot for Goods, convocados por toda la oficina de Oracle Argentina. Fue una sesión de co-creación y programación por los chicos que utilizaron inteligencia artificial y tecnología Oracle para transformar el mundo. Esta es nuestra forma que queremos hacer las cosas. Y ahí invitamos participantes para idear y crear una solución para problemas de educación, medio ambiente y de sus comunidades, a través de un prototipo funcional hecho en 2 días con chatbot. Y ahí trabajamos con la parte de machine learning y la respuesta de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Durante esa jornada de esa actividad, los chicos tuvieron la oportunidad de hacer un taller de design thinking con nosotros, liderado por nuestras personas, y tuvieron una capacitación de Oracle Intelligent Chatbots. Y contaron con el apoyo de mentores de Oracle, del grupo de voluntariado de Oracle, para hacer esa transformación. Algunos de los temas que ellos trabajaron fue la parte de orientación vocacional, porque cuando terminan los estudios, precisan de orientación para cómo seguir en el mercado. Entonces, ellos crearon una solución para orientación vocacional de los niños que están en los años últimos de secundario, por carencia de tecnología y metodologías. Entonces, yo voy a invitar a ellos para compartir con ustedes cómo ellos aplicaron esas tecnologías para hacer el bien a la sociedad de Buenos Aires. ¿Quién va a ser el primero que va a compartir con este grupo? Yo sé que están listos, entonces, ¿quién puede ser lo primero? Gracias por ser el primero. Ya que arrancamos, dale. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fede, él es Agus, y como les dijeron, somos alumnos de la Escuela Técnica 35. Y también fuimos seleccionados de entre varios grupos en el concurso de Chatbots for Good para exponer el proyecto.
Cuando arrancamos en nuestra primera interacción, se nos pidió que lo orientáramos a algún tipo de temática. Y nosotros nos decantamos por el tema del reciclaje debido a diversas situaciones que vemos en la vida cotidiana. Y también después llegar a la conclusión de que, si bien el reciclaje está en boca de todos, no está en el conocimiento de tantos. Así que, Agus. Cuando arrancamos con lo de Chat for Good, nos propusieron hablar de dos temas para hacer nuestro bot. El cual fue que agarramos nosotros fue el medio ambiente. La basura es un gran problema, como todos saben. Entonces, hicimos el bot guiado a informar sobre el reciclaje, más que nada. Nuestro bot, más que nada, lo que hace es ponele, vos tenés algo para reciclar. Plástico, vidrio, cartón, cualquier cosa. Vos lo querés reciclar, te dice. ¿Dónde lo podés reciclar? ¿Cómo lo podés reciclar? ¿En qué estado tiene que estar para reciclarse? Y te informa sobre todo eso. ¿Vos querés saber otra cosa sobre cómo reciclarlo? También lo podés saber con el bot. Claro, básicamente eso. Como dijo él, en un resumen, nos concientiza, nos informa sobre el tema del reciclaje. Nos dice cómo y también detecta nuestras intenciones. Y quizá en un futuro, con nuestro deseo de seguir adelantando este proyecto, de seguir profundizando, se puedan hacer, por ejemplo, algún concurso, algún tipo de temática, con el fin de poder expandir el conocimiento del reciclaje. No solo algo de información. También algo que vaya al público. Algo que el público diga, bueno, esto me informa, pero ¿y si yo quiero obtener algún tipo de rédito? Estaría perfecto. Entonces, no solo te dice que cómo tirarlo, qué es lo que hay que hacer con el reciclaje, por qué es bueno, sino también profundiza, concientiza, informa, que eso es lo más importante en una sociedad donde el tema del reciclaje no se conoce mucho, como se dijo antes. Así que lo elemental es eso, concientizarse sobre el tema del medio ambiente. Gracias y parabéns. ¿Cuál es el segundo grupo que va a nos compartir? Miren, chicos que estaban, usaron la tecnología, pero no se preocuparon con la tecnología, y sí cómo resolver un problema de reciclaje de productos en su comunidad. Ahora vamos a conocer el segundo grupo, por favor. Hola, yo soy Pablo, él es Tomás, y nosotros hicimos un chatbot orientado a la educación sexual. Es un tema que hoy está en la boca de todos, que el problema existe hace mucho tiempo en realidad. La diferencia es que se empezó a hablar principalmente ahora. Para los adolescentes, 15 años, 14, estamos hablando, es muy difícil hablar todos los temas de educación sexual, fuese desde lo más simple hasta lo más complicado, que cuando a los 14, 15 años empiezan a tener dudas y uno capaz quiere informarse, pero no sabe cómo hacerlo. No es fácil hablar el tema con los padres, con un docente, con un tutor, con quien fuere. Y el chatbot está orientado a eso. El chatbot está orientado a que el chico pueda, anónimo, consultar todas las dudas que tenga sobre educación sexual. Ya dije, lo más simple, lo más difícil, es indiferente. Sin sentirse con presión, nervioso, con miedo. Es individual, no pide datos, nada. Es simplemente vos consultar lo que querés. Es una buena manera de aplicar la tecnología y cambiar el método de enseñanza en la educación sexual que, a nuestro parecer, tanto nosotros dos como los otros tres integrantes de nuestro grupo, viene fallando el sistema de educación sexual porque la verdad es que nadie le prestaba atención a la educación sexual cuando venían de los hospitales al colegio. Era más gracioso que educativo. Y acá mi compañero Tomás va a explicar desde su perspectiva. Hola. Sí, más que nada era por el tema del anonimato, porque mayormente cuando tenés 13, 14 años, te da mucha vergüenza preguntarle a tus papás, o sea, cosas sobre el tema. Personalmente me pasó en el colegio, como él dijo, las charlas son más que nada graciosas, todos se ríen y no te hacen concientizar sobre la importancia que tiene la educación sexual en la vida de uno y en la vida futura, en cómo va a influir en tu vida.
Así que por eso, más que nada, por el tema del anonimato, nos pareció que era una buena idea para sacarse todas las dudas que uno tiene al respecto. En pocas palabras, es un buen método para aplicar los chatbots y arreglar una falencia que tiene la educación en Argentina, que es la educación sexual. Fuera de que fue su método gratuito, es muchos ahorros también, fuera de eso. Es un buen método de aplicar la tecnología dentro de la educación argentina. Listo. Gracias. Congratulaciones. Este fue otro ejemplo de cómo usar la parte de diversidad para ayudar a conocer las cosas con uso de tecnología y chatbots. Vamos a conocer el tercero grupo, por favor. Gracias. Bueno, buenas, mi nombre es Tomás, él es Pablo. Nosotros, si bien ellos dijeron muy bien lo de la educación sexual en su caso, nosotros nos inclinamos también por la educación, pero nos fuimos un poco más amplio, ¿no? La educación en general. Uno cuando va a estudiar, tiene problemas a la hora de estudiar, no por ahí por los materiales ni por los temas, porque temas nos faltan, o sea, son infinitos los temas. Lo que pasa es que para ahí no hay herramienta de estudio, no se enseña bien. Ellos dijeron, no se enseña bien la educación sexual. Bueno, para mí no se enseña bien casi nada. Tipo, nosotros lo que pensamos, o sea, lo pensamos nosotros, un chatbot llamado Stephen, que bueno, hay una razón, pero muy larga. O sea, nosotros lo que usamos, como él dijo bien, lo de Machine Learning, que no lo explicó demasiado. O sea, lo que funciona es, uno interactúa con el programa, ¿no? Y a la vez que uno va interactuando, el mismo programa se va autoentrenando, va aprendiendo más. O sea, se va no autoprogramando, porque uno siempre tiene que programar algo, pero se va autoentrenando. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Usando unos tipos de filtro, ¿no? Porque nosotros, ¿qué pensamos? A ver, nosotros tenemos que estudiar una prueba, ¿no? Poner lengua. Nos decimos el tema, la materia. Nosotros lo que pensamos que también es importante es los días para estudiar. Porque uno puede tener 20 días para estudiar, puede tener 10 días, puede tener 2 días. Disculpe. Puede tener 2 días. ¿Qué cambia? Bueno, si uno dice 2 días, lo que le va a devolver el chatbot. El chatbot lo que hace es simula una conversación, ¿no? Uno la programa y este la responde automáticamente. Parece sencillo, no lo es. Entonces uno le dice el tema, le dice la materia, le dice el tiempo. ¿Qué le devuelve? Bueno, depende. Por ahí le devuelve algo muy grande. Una página de internet, mucho contenido. Si tiene un mes para estudiar. Ahora, tiene 2 días para estudiar, chao. Te devuelve algo chico para a ver si zafás. Es así de simple. Es así de simple. Así que, no sé, Pablo, si quiere decir algo. Eso funciona lo nuestro. Tipo, pensamos en la educación. Por ahí tenemos materiales, pero no sabemos cómo estudiar. No hay método de estudio. Entonces nosotros, bueno, fuimos a ese problema. Gracias. Estos chicos y esas chicas son los futuros de nuestro país, de nuestra comunidad. Ellos pueden cambiar el mundo. Entonces quería que agradecer a todos ellos y pedir una salva de palmas muy fuerte a ellos. Vamos a una selfie, ¿sí? Una selfie. Vamos a sacar una selfie, venga. Vamos a sacar una selfie, venga acá. Tiene que ser joven, ¿cierto? Gracias, gracias a ustedes. Entonces, estos son ejemplos de cómo estamos haciendo la transformación. Yo quería llamar a Pablo para dar continuidad al evento y gracias a ustedes. Qué sorpresa, por Dios, que estoy como los chicos están a full, ¿no? Qué habilidad para expresarlo también me asombró. Supongo que a ustedes también. No sabía de esto, estoy totalmente sorprendido y un poco orgulloso de nuestro futuro, ¿no? De lo claro que tienen
los tiempos, las cosas que tienen que ver con cómo la información llega a nosotros. Y con esto de la tecnología ni hablar, ¿no? Es como todos los días estamos incorporando algo nuevo, que decir, uy, si voy por ese camino lo hago más rápido, más fácil, menos costo. Wow, que hay que estar con la neurona atenta permanentemente, y veo que ellos sí lo están. Bueno, voy a dar continuidad a nuestro siguiente expositor. Él es Antonio Cerazzo, es el CTO de Ripio. Seguramente han oído hablar de lo que es Ripio. Si no, él seguramente les contará en algunos slides al comienzo de qué se trata. Y él va a hablar de presente y futuro, el desarrollo de blockchain, Bitcoin y Ethereum. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perdón, tengo la garganta un poco tomada por el clima. Sí, mi nombre es Antonio, trabajo en Ripio desde 2013. Actualmente soy el CTO de Ripio. Y un poco lo que les quiero contar en esta charla es la experiencia que tuvimos a lo largo de Ripio en lo que es trabajar con las blockchain, particularmente en lo que son las blockchain de Bitcoin y de Ethereum. Para comenzar, vamos a hacer una breve reseña de lo que es la blockchain para enmarcar un poquito de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la blockchain? Esto, a mí me gusta retrotraerlo un poquito al origen del concepto. Allá por el año 2009, no hace mucho, se publicó un paper anónimo, firmado bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, donde se propone la especificación para dar solución a un problema proveniente del intercambio de dinero digital. Esto se llama doble gasto. Vamos a ir un poquito a la definición de blockchain. La blockchain es un registro digital y descentralizado de transacciones de una criptomoneda. Es una lista de registros vinculados criptográficamente llamados bloques. Esta tecnología es la que permitió sentar las bases de solucionar el problema de doble gasto que había detectado en el 2009 y que quería solucionar a través de este paper que les comenté anteriormente. El problema puede considerarse de esta manera. Imagínense ustedes que tienen una manzana y la quieren compartir. Yo le puedo dar una manzana a Francisco. Francisco la puede pasar a otra persona. Uno lo puede pasar a otra persona. Y así sucesivamente. Y siempre sabemos quién tiene el control de esa manzana. Ahora, imaginemos que sacamos una foto a esa manzana. Y decimos, OK, tengo la foto, es un archivo digital. Yo lo podría duplicar N veces. Podría tener 100 fotos de esa manzana. Y quiero compartirlo. Digo, OK, ¿y cómo hago yo para saber que si te doy una manzana a vos, también te podría dar otra a vos? Y esas manzanas son iguales, no hay manera de diferenciarlas. Es el mismo código la que las generó, son copias exactamente iguales. Un poco la blockchain lo que soluciona es ese problema de, a través de un sistema de consenso de los nodos que forman la blockchain, dar solución a este problema. Hay distintos tipos de blockchain. Tenemos blockchain públicas y blockchain privadas. Esto tiene que ver con la accesibilidad que permiten estas bases de datos distribuidas. Entre las blockchain públicas podemos mencionar Bitcoin y Ethereum, que son las más conocidas, que son blockchain totalmente abiertas, donde cualquiera puede formar parte o tomar el rol de los actores que intervienen en la red. Por ejemplo, uno puede ser un minero que valida transacciones, puede ser un usuario que crea transacciones, puede ser un nodo que simplemente está validando operaciones. Cualquiera puede ver la información que está en esta blockchain, en esta base de datos distribuida. Por otro lado, tenemos blockchain privadas, que lo que justamente es restringir el acceso o la funcionalidad que puede tener cada uno de estos nodos. Yo puedo decir, OK, este nodo solo puede minar y validar transacciones, este nodo puede ver información. Y un poquito la analogía que se suele usar es entre Internet e intranet. Podemos pensar Internet como blockchain públicas, totalmente abiertas para que puedan usarse de distintas maneras.
y una intranet privada que por ahí le puede interesar a un banco, por ejemplo, tener su propia blockchain cerrada, aplicando esta tecnología que garantiza, tiene muchas bondades que ahora las vamos a mencionar, pero no quiere abrir esta información al público. Por otra parte, nosotros podemos conceptualizar y diferenciar la tecnología blockchain en dos tipos grandes de objetivos que tienen las tecnologías. Por un lado, podemos decir que Bitcoin es una tecnología montada que creó una blockchain que lo que busca es transaccionar. O sea, el objetivo de Bitcoin es mover valor. O sea, yo tengo tanto dinero y lo quiero trasladar hacia otra persona. Eso es lo que busca Bitcoin y es lo que resolvió el Bitcoin, de manera descentralizada. No hay nadie que pueda frenar y bloquear la transferencia de fondos. Por el otro lado, Ethereum, Bitcoin nació más o menos en el 2009. Ethereum es bastante más reciente, es 2014, 2013. Y tiene otra propuesta. Ethereum, lo que se puede, a mí me gusta mucho una analogía que es como una gran computadora, donde uno puede pagar para usar su poder de cómputo. Este pago se hace a través de un token que emitió la misma gente de Ethereum que se llama Ether. Entonces, por un lado tenemos Bitcoin, que es para transaccionar, o sea, esto es mover fondos de un lado a otro. Yo, Antonio, le quiero mandar a otra persona fondos, lo hago a través de una transacción en la red Bitcoin, y en lo cual Bitcoin tiene un set de instrucciones, la máquina virtual de Bitcoin tiene un set de instrucciones acotado para hacer ese tipo de operaciones. En cambio, Ethereum va un paso más allá. Lo que busca es formar, crear infraestructura para uno poder montar sobre Ethereum su propia lógica de negocios. Eso es a través de smart contracts, que lo vamos a ver en unos momentos. ¿Por qué usamos blockchain? Estos son una serie de ítems que nos provee la tecnología de blockchain que están asociados a su arquitectura particular. Es descentralización, es lo que decía. Todos los nodos que participan en una blockchain tienen una réplica exacta de la base de datos de la blockchain. Si cae uno, puede seguir funcionando. No hay ningún nodo central que pueda tomar decisiones por sobre el resto. Seguridad. Todos los registros que están en la blockchain están criptográficamente asegurados. Eso se da a través de un mecanismo de hasheo que va enlazando los distintos bloques y distintas transacciones que forman parte de esos bloques. Accesibilidad. Cualquier persona puede interactuar con una blockchain pública. Una blockchain privada va a tener que tener acceso para hacerlo. Cualquier persona puede crear una transacción y enviarla a la red Bitcoin. No hay ningún problema. Cualquier persona puede deployar un contrato en Ethereum y usarlo. Eficiencia. Es muy sencillo hacerlo, es muy rápido. Ahora después vamos a ver, con unas muy pocas líneas de código uno puede hacer una transacción, intercambiar valor, uno puede escribir un smart contract que haga lo que uno quiere, ponerlo en la red y ejecutarlo a través de otro lenguaje, por ejemplo. Transparencia. Todo lo que está en la blockchain, como decía, es público y lo puede ver cualquiera. Lo mismo el contrato. Si yo, por ejemplo, ahora que están de moda las ICOs y hay un montón de tokens dando vueltas por ahí, uno puede ver los contratos, cómo están implementados estos tokens. Pueden ver si tienen algún flag para trabarlos, como vamos a ver, que, por ejemplo, yo puedo pausar la emisión o la circulación de fondos. Esto es interesante ver porque muchas veces, cuando uno habla de Ethereum o de tecnologías blockchain, inmediatamente asume que es descentralizada, que es autogobernada, etc. Y no necesariamente es así. Muchas veces depende de la implementación o de cómo se programó el contrato que está corriendo sobre Ethereum. Toda esta serie de atributos y cualidades que estamos describiendo de la blockchain, en Ripio la captamos para montar servicios financieros. El objetivo de Ripio como empresa es crear servicios financieros, crear casos de uso en las blockchain. Trabajamos tanto en la blockchain de Bitcoin, básicamente Ripio es una wallet donde uno puede tener, recibir y enviar Bitcoin. Y también estamos trabajando en un producto que es una red de préstamos distribuidos montada sobre Ethereum a través de un smart contract. Entonces, constantemente estamos trabajando en ambas blockchain. Un poquito, esta es la situación de Ripio en cuanto a estos productos que les comentaba. Lo que tiene Ripio es que ha convivido mucho con lo que es la evolución del ecosistema de blockchain. Hacia el 2013, con un Bitcoin de $100, estamos empezando a construir esta wallet.
estábamos empezando a generar transacciones, entender qué es una transacción, cómo enviar, cómo recibir. 2014, $500. 2018, $9,000. Y hace unos meses estuvo 20,000. Eso es un caos. O sea, repercute un montón en nuestra plataforma y nos obliga a mejorar constantemente y buscar nuevas maneras de interactuar con la blockchain. Un caso que se da también es que, como tenemos una diversidad de usuarios muy amplia, tenemos usuarios que se les dice holders, que son usuarios que por ahí entran a la plataforma y compran Bitcoin para solo tenerlos. Tenemos traders, que son aquellos que compran para inmediatamente comprar y vender y tratar de sacar alguna rentabilidad. Tenemos chicos, muy, muy chicos a veces, que se registran en la plataforma o a través de la madre se registran para poder comprar, comprar algún juego en alguna plataforma que acepte Bitcoin como medio de pago. Hay un protocolo para hacer esto que se llama BIP70. Pero todo esto demuestra que hay un interés muy grande y que hay una necesidad muy grande de empezar a trabajar estas plataformas y generar casos de usos. Hoy las bases están súper sentadas para esto. Es muy robusto toda la infraestructura y lo que falta es crear. Faltan muchas manos para empezar a crear tanto en Ethereum como en Bitcoin soluciones. Ahora, puntualmente, vamos a decir, bueno, OK, ¿qué es desarrollar un Bitcoin? Hablamos un poquito de qué es la blockchain, cómo Ripio crea sus productos sobre esto. Y a mí, particularmente, cuando empecé a trabajar en Ripio, yo soy un programador, o era un programador full stack convencional. Trabajo en Python, me gusta Django, Flask, así ese tipo de aplicaciones a mansalva. Y cuando entré a trabajar en Ripio, lo primero que veo es todas estas palabras nuevas. Hoy, trabajar en blockchain implica poder manejar toda esta serie de conceptos que están ahí en un ecosistema que para el 2013-2014 incluso estaba poco desarrollado. No había mucha información, no había Stack Overflow. Yo buscaba algo en Stack Overflow y no lo encontraba. Realmente era bastante difícil poder construir cosas. Entonces, era un trabajo muy interesante, por un lado, porque era poner el pie afuera de lo que uno se sentía cómodo, pero por otro lado, implicaba tener que empezar a enterrarse y a embarrarse un poco las manos. A mí como desarrollador, y me parece que en general los desarrolladores les gusta ese tipo de actividades. Bueno, como primer caso, lo que les voy a mostrar a continuación es cómo es concretamente desarrollar en blockchain. Vamos a hacer una transacción, les voy a mostrar qué es una transacción, la vida de una transacción en la blockchain y cómo se puede programar una transacción en Python, que es mi lenguaje casi de nacimiento. Y aparte es lo que primero hizo Ripio. Ripio como wallet, ¿qué es lo que puede hacer? Recibir y enviar dinero, o sea, hacer transacciones. Esto es una transacción Bitcoin. Pongamos el caso de que tenemos a Bob acá, que tiene 50 Bitcoin, que los recibió no importa de dónde, asumamos que tiene 50 Bitcoins, y le quiere enviar 0.5 BTC a Alice. ¿Para ello qué hace? OK, agarro esos 50 Bitcoin que tengo y los voy a... Eso se llama input, si ven ahí en la transacción A, es el input de la transacción A, son esos 50 Bitcoins, yo voy a gastar 50 Bitcoins. OK, con esos 50 Bitcoins quiero mandarle 0.5 a Alice. Se llaman output. Una transacción está compuesta de input y output. Input es lo que yo consumo, también se le dice en spend, y suelen ser la consecuencia de output de otras transacciones, y el output es lo que estoy generando. Estos son registros de la base de datos de la blockchain. Cuando yo consumo uno de estos, luego va a desaparecer. Y eso es importante, porque como ven, abajo hay otra cajita por 49.50 Bitcoin. En una transacción Bitcoin hay que consumir el total de los unspent que estoy usando. No se puede, yo no podría sacar de esos 50, sacar 48.5 y quedarme con el 1.5 restante. No, tengo que gastarlos todos. Se destruye el registro. Por lo tanto, es fundamental, y esto se lo comento porque ha pasado de gente que ha perdido dinero por no hacerlo, poner la dirección de abajo, la cajita abajo, que es el output de 49.50, que dice change address, es la dirección de cambio. Es mi misma dirección. Yo le voy a mandar a Alice 0.50 y me mando a mí mismo 49.50. De esta manera, genero un nuevo unspend posible de usar en una futura transacción. El primero de 50 no existe más. Posteriormente, Alice puede decir, OK, yo quiero mandarle a su empleada, le manda 0.8. Fíjense que ahí tiene los 0.5 que recibió de Bob, pero a la vez tiene 0.1 y 0.2 más que los recibió de otro lado.
Bueno, la transacción B, la diferencia que tiene es que consume tres inputs. Yo puedo consumir la cantidad de input que quiero y generar la cantidad de output que quiero. Con el resguardo de que cuanto más use de eso, más grande es la transacción y más costosa es. Una transacción Bitcoin tiene un concepto que es de fee, que es la comisión que va a ganar el minero, que es los mineros son los quienes se encargan de validar las transacciones, y es la comisión que va a tener por haber hecho este trabajo de validar la transacción. Y un poquito el flujo de vida de la transacción, una vez que se armó, es el siguiente. Me voy a girar porque no lo leo. Se crea la transacción, donde yo defino quiénes van a ser los receptores de los bitcoins. Se construye la transacción, que era esto que les mostré, la cajita con los inputs y los outputs. Se firma la transacción. Y acá es una parte fundamental de lo que es el protocolo Bitcoin. Las direcciones de recepción de Bitcoin, o sea, si yo le quiero mandar plata a alguien, tengo que saber su dirección, su address. Esto se le conoce como llave pública o clave pública. Es como el CBU de una persona. Puede tener uno, puede tener miles, no importa. Asociada a esa clave pública hay una clave privada que la generó. Esa clave privada va a ser la que nos va a permitir gastar el dinero, las monedas que están en la clave pública que recibió los Bitcoin. Entonces, el proceso de firmar es el proceso de decir, ok, yo puedo hacer esta transacción porque yo puedo demostrar, a través de la firma que voy a poner en la transacción, que los unspent que estoy consumiendo, estos inputs que estoy gastando, son de mi propiedad, yo tengo el control porque tengo la clave privada. Luego lo que ocurre, una vez hecha y firmada la transacción, esta se transmite a la red, se broadcastea entre todos los nodos y pasa a una especie de limbo que se conoce como mempool. Cuando yo hago una transacción en Bitcoin y la broadcasteo a los nodos tienen en memoria todas las transacciones que entraron en ese momento, que aún no confirmaron. El trabajo de los nodos es justamente, los mineros, perdón, es agarrar un paquete de transacciones, es decir, ok, agarro estas, las pongo en un bloque y a través de una especie de lotería que tiene que ver con el proof of work, no importa, no entra en ese detalle, pero básicamente un minero va a descubrir un número que le permita cerrar el bloque y validar esas transacciones. Como premio a ese esfuerzo computacional que tiene que hacer el minero, hoy día está ganando 12 bitcoin y medio. Originalmente eran 50 y este monto va decrementando a la mitad cada aproximadamente 4 años. Una vez que el minero confirmó la transacción está creada y aceptada. Y ahí terminó lo que es el flujo de una transacción bitcoin. Ahora lo que vamos a ver es un poco de código de cómo se genera esto. Van a ver que son muy pocas líneas de código que permiten generar la transacción y mandarla a la red. Cualquiera lo puede hacer. Y si prestan atención, esa privada que hay ahí después va a tener algunos satoshis. Si alguien los quiere sacar, los va a poder sacar. La librería que estamos usando es PyBitcoinTools. Es una de las librerías más conocidas para manejar Bitcoin, el protocolo Bitcoin en Python. Y lo primero que hacemos es crear la privada. Yo había dicho que para poder recibir fondos, yo tengo que tener una clave pública. Para generar la clave pública, tengo que tener una clave privada. Esa clave privada, bueno, acá la estoy generando de un modo bastante berreta, poco seguro, y es más, la estoy exponiendo ahí. Pero bueno, esa privada va a ser la que va a permitir que yo pueda gastar la plata que va a ir a parar a esa address pública. La siguiente línea, la línea 7, genera la pública, deriva la pública a través de la privada, y la línea 11, no, la 10, lo que hace es codificarla en base 58, que es el formato que tienen las adres comúnmente vistas en la red Bitcoin. Acá lo que logramos hacer es tener una adres de recepción. Imaginemos que esta adres, la línea 10, tiene Bitcoins. Ok, yo quiero, bueno, voy a armar una transacción para mandarle estos Bitcoin a Alice, por ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es obtener el balance disponible que tiene esa adres, los unspent, estos registros que mostraba al principio que eran estos inputs. ¿Cómo los obtengo? Bueno, a través del history. Ahí ven un método history de la adres, que eso me termina devolviendo una especie de JSON, de diccionarios que están abajo comentados, que tienen una estructura que me dicen si ya fueron gastados o no, qué monto tienen, qué orden tienen el índice, el input o el output, si fue el 0, el 1, etc. Yo necesito todos esos datos para poder gastarlos después. Entonces, ahí lo que dice UTOS, que quiere decir Unspent Transaction Outputs, van a quedar el listado de monedas disponibles que yo puedo gastar en función de esa adres.
Y abajo lo que hago en la línea 21 es calcular el total de satoshis. Digo, bueno, ok, quiero saber cuántos hay en total. Eventualmente esa address podría tener miles de input, uno o ninguno. Entonces yo quiero saber el total que hay. Lo voy a usar después esto. Ok, la última parte es armar los output. Esto es definir a quién le voy a mandar la plata y la dirección de cambio que les hablaba previamente. Entonces, en este caso, de los 20.000 satoshis que asumo que había en la dirección, voy a mandar 10.000 a la dirección que empieza con 1.6 y termina con 4T. Voy a mandar otros 9.000 a mí mismo. Si ven, esta dirección es la address que creé inicialmente, el segundo output de la transacción. Y acá hay algo importante. Si ustedes hacen la cuenta, les da 19.000 satoshis. Hay 1.000 satoshis que no fueron asignados. Los satoshis que no están asignados pasan a ser el fee del minero. Cuando yo les mostraba el flujo de una transacción Bitcoin y les decía que había un mempool donde iban a parar todas las transacciones, los mineros sacan de ahí las transacciones y van a agarrar las que más fee les den, porque les conviene, porque ese fee es el que va a ganar el minero. Aparte del premio por minar un bloque, se quedan con todos los fees de las transacciones. Ese fee está definido en la diferencia que hay entre la suma de montos de los inputs y de los outputs. Si yo sin querer me olvidé y me olvidé de asignar el cambio, por ejemplo, lo que pasaba en la transacción, está bastante. Si yo no hacía en la transacción el out de abajo, esos 49,5 Bitcoin iban a ir a parar al minero, porque no estaban asignados. Lo que no se asigna va al minero. Y eso hay casos que han pasado de transacciones mal hechas, que se ha perdido plata, muchos han recurrido al minero y el minero les devolvió la plata. Pero es un problema de implementación, no es un problema de la blockchain, sino de cómo estoy armando las transacciones. Ok, hasta acá. Ah, perdón. Y una vez que la transacción se emite a la red, este es un ejemplo de cómo se puede ver. Hay un montón de exploradores de blockchain públicos. Uno muy conocido es Blockchain Info. Y ahí pueden ver un poco de información de la transacción. Es cualquier otra transacción. Pero puede ver información del hash de la transacción, que es el identificador único de la transacción. Lo que ven a la izquierda son los inputs. Lo que ven a la derecha son los outputs. Cuántas confirmaciones tiene. Yo les había comentado que los mineros las empaquetan de alguna manera y las meten en la blockchain. Eso, cuando pasa eso, tiene una confirmación. Cada vez que se vuelve a minar otro bloque, se incrementan dos bloques, tres bloques, etcétera, y así infinitamente, o hasta que haya, se vayan minando bloques. Un dato importante ahí es el tamaño. Ustedes fíjense que pesa 373 bytes. Eso se calcula a partir de la cantidad de input y de output que se gastaron para hacer la transacción y es lo que después va a tener impacto en el fee. Si yo tengo transacciones muy grandes porque tienen mucho input y mucho output y pongo un fee muy bajo, al minero no le gusta, va a quedar ahí, puede estar días sin minarse hasta que baje mucho el mempool y entre. O no, puede llegar a expirar porque los mempool de los nodos tienen un tiempo de vida de 2 semanas aproximadamente, después de los cuales una transacción que estaba ahí se desvanece y es un problema. Es como que nunca se hubiera generado. Los fondos vuelven al origen. Bueno, esto es un primer caso de uso que nosotros en Ripio tenemos implementado y que es para mover fondos. Ripio es una wallet, puede recibir y enviar, se hace de esta manera. Hace unos meses empezamos a pensar en armar otro servicio financiero montado sobre blockchain que permita generar una red de préstamos peer-to-peer. Les cuento un poco el caso de uso para después ver, para que tengan idea de lo que estamos hablando y después vemos cómo se fue desarrollando. La idea es que a través de una wallet, sea de Ripio o de cualquiera, porque nosotros lo que estamos definiendo es un protocolo, uno pueda pedir, por ejemplo, 10.000 pesos. Quiero 10.000 pesos para comprarme una bicicleta. Eso se lanza a la red Ethereum a través de un contrato escrito en Solidity, que vamos a ver algunos ejemplos, y alguien de la otra punta, China, Japón, Argentina, cualquier otro lado del mundo, puede prestarme ese dinero. Obviamente se pauta una tasa y un tiempo de devolución, no sé, 30%, un mes, un año, lo que sea. Esto está bueno porque primero es distribuido, no hay ninguna entidad central que gobierne este pedido de préstamo. Aparte es transparente, la información del préstamo está visible en la blockchain de Ethereum. Entonces ahí fue cuando, de vuelta, ¿qué es desarrollar en blockchain de Ethereum para Ripio? Nunca lo habíamos hecho, tecnología nueva, programadores full stack, habíamos pasado a hacer blockchain Bitcoin y ahora es blockchain en Ethereum. Otro arsenal de palabras nuevas que manejar. Nonce, smart contract, gas limit, out of gas, fallback, Vitalik, EtherScan. Un montón de conceptos nuevos de tecnología
aún más verde que blockchain todavía. Entonces, tuvimos que aprender a desarrollar. No hay. O sea, ustedes piensen que el lenguaje con el que se desarrolla Solidity tiene, es desde, si no me equivoco, 2014. Tiene menos de 4 años. No hay programadores senior. ¿Cómo se desarrolla en esto? Bueno, había que aprender, había que empezar a tratar con gente que lo haga y había que probar. Como les decía, los smart contracts en Ethereum se escriben en Solidity. Solidity es un lenguaje que está orientado a contratos, tiene algunos... está un poco basado en C++, Python y JavaScript, es tipado, soporta herencia, tiene tipos complejos, uno puede definir sus estructuras. Y es parecido a una clase. En programación orientada a objetos podemos decir que es muy similar a una clase. Bueno, a la derecha lo que hay es, les comento un poquito más así, vemos por qué está ese ejemplo. En este protocolo de préstamos peer-to-peer, habíamos dicho que yo puedo pedir 10.000 pesos y de la otra punta me dan 20.000 yen, si es de otro país, o no sé qué moneda me van a dar. Entonces, lo que necesitamos era un instrumento que pueda articular la moneda, que pueda como neutralizar estos cambios de moneda. Entonces, lo que tuvimos que hacer, lo que hicimos fue emitir un token. Un token se llama RCN y es el token que permite operar en la red. Es el vehículo de estos fondos que van de un lado hacia otro. Y justamente lo que tenemos acá a la derecha es un token muy básico. No es un token. Hoy el estándar de token se llama RC20, respeta una interfaz que hace que todos puedan usarlo, todos los exchanges puedan integrarlo. Este es como un mini token. Un RC20 no es muchísimo más grande que esto. Y si lo ven, es muy sencillo. No, ahora se los voy a comentar un poquito, pero es muy sencillo y es casi una versión bastante trivial de cómo uno implementaría un balance. Bueno, se llama Monkey Coin, el token este de ejemplo. Lo voy a leer acá. Bueno, miro acá. Lo primero que tenemos es un mapping, que es una especie de diccionario, es una especie de, se llama balance, que es donde yo tengo la trazabilidad de quién tiene cuánto. La dirección 000x30, lo que sea, va a tener 10 tokens de los que emito. Otra dirección va a tener 20. Eso es un diccionario de datos, es una mini base de datos que está ahí adentro, un mapping, que guarda esos balances. Lo que le sigue es el total coins. Bueno, esto tiene que ver que cuando yo deployo, creo el token por primera vez, estoy diciendo que, bueno, la cantidad de token que hay emitidos son ese 1 con los ceros y no se pueden emitir más. No hay más posibilidad de emitirlos. Es un buen control si uno quiere hacer token que no sean inflacionarios, por ejemplo. Abajo hay una constante que lo que dice es, bueno, ¿a cuánto equivale un Ether y a cuántos Monkey Coin equivale un Ether? Esto les voy a explicar después para qué está. Yo digo, bueno, OK, si vos me das un Ether, yo te doy 100 tokens. Abajo tenemos un address, que es el owner, que es el que deploya el contrato. Bueno, en este caso es el que deploya el contrato, porque así lo define el constructor, ahora lo vamos a ver, que va a tener algunas capacidades extra en el contrato por sobre otros. La función que ven abajo es Monkey Coin, es el constructor, se llama igual con el contrato, y lo que hace es justamente asignar el owner, que es el sender del mensaje. El sender del mensaje es el que ejecutó la transacción. Y se asigna todo el total de tokens emitidos. Dice, OK, yo soy el owner, tengo todos los tokens emitidos ahí. El 1 con 0 son propiedad del owner. A continuación vemos una función que empieza con modifier. Es como un decorador en Python, podemos pensarlo. Es una función que es un wrap de otra función. Y lo que hace ese modificador, que se pueden usar en distintas funciones, lo vamos a ver después, es asignar cierta condición. Este modificador define que solo el owner puede ejecutar la función que está debajo, que es el guión bajo que se ve, es la función que va a ser decorada. Van address, hay una función ahí. Esto es interesante. Lo que estoy haciendo yo es generar una función que solo la puede ejecutar el owner, que lo que hace es limitar quién puede recibir token. Fíjense que también es un mapping que está allá arriba, que lo que dice, tal dirección está bañada, tal dirección no está bañada. Al estar bañada, no va a poder recibir token. Y esto es interesante porque muchos tokens, un poco argumentando a partir de que están en Ethereum, que es descentralizada, autogobernada, etcétera, ponen algunos flags que de alguna manera en verdad están frenando esa autogobernabilidad que se presume por estar en Ethereum. O sea, una cosa es estar en Ethereum y ser descentralizado y otra cosa es el contrato que yo implemente sobre Ethereum. Yo puedo hacer lo que quiero y puedo poner las restricciones que yo quiero.
Esa es una, por ejemplo. Yo puedo decir que vos no vas a recibir más token, porque lo baneo. Hay muchos tokens muy conocidos que tienen este tipo de cosas y no mucha gente lo sabe. Y está bueno saberlo porque entendés un poco el negocio que está planteado atrás de ese token. Bueno, después tenemos la función send. La función de send básicamente definís a quién le estás mandando y qué monto. Y fíjense que es simplemente una transferencia de balance. Lo primero que hace es chequear que no esté baneado, justamente. Hace un require que esa address no esté baneada. A continuación, verifica que el que está queriendo mover tenga los fondos efectivos para poder moverlos. Y luego hace una transferencia de balance. Le acredita al destinatario el valor que se está moviendo y se quita a sí mismo el valor que le acaba de mandar al destinatario. Bueno, después tenemos la función balance, que es una especie de getter, como para consultar cuánto balance tiene alguien. Esto lo ponemos porque después vamos a ver cómo se interactúa con este contrato desde Python. Y es interesante una función que se llama fallback, que es, este es un contrato que está deployado en Ethereum. En Ethereum tenemos dos tipos de cuentas. Las cuentas externas, que se le dicen que puede ser mi cuenta para recibir Ether, que no tiene nada que ver con un contrato, y las cuentas que poseen un contrato. Ese método se va a ejecutar si yo le mando Ether a un contrato. Si yo hago una transacción y muevo, envío Ether a este contrato, se va a llamar a esta función que tiene esa keyword que es payable, que lo que va a terminar haciendo es decir, ahí está mal, no sería el owner, sería el sender, pero es decir, acreditarle al sender la cantidad de Ether que mandó, que está dentro del message value, por lo que sale el Ether en relación al monkey coin que creamos. Esto básicamente, si yo mando un Ether, me va a terminar acreditando 100 tokens a la cuenta. Esa función es importante y todos los contratos la suelen tener implementadas porque si no, se perderían los fondos. No habría manera de hacer nada. Este gráfico lo que muestra es un poquitito el flujo de una transacción desde que se genera y cómo va ejecutando y cómo se va moviendo a través de lo que es la red de Ethereum. Comienza verificándose la asignatura, algo similar a lo que se hace en blockchain. Se calcula el fee que va a costar. Acá la diferencia que hay con el fee, habíamos dicho que en Bitcoin el fee estaba basado en el tamaño de la transacción. Bueno, en Ethereum no. En Ethereum el fee es el costo de cómputo que estoy gastando. Yo necesito tener Ether en la cuenta que está ejecutando el método para poder darle un gas y ese gas es lo que me va a empezar a consumir la máquina virtual de Ethereum hasta ejecutar el contrato. No tiene que ver con el peso, sino con el poder de cómputo que estoy insumiendo a la red, a la máquina virtual de Ethereum. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, acá si no tiene balance, es inválida la transacción. Se inicializa el gas, esto es decir, yo capturo todo el gas que uno está propuesto a gastar. Y acá hay, se transfiere el valor y acá hay, se rompe en dos el gráfico que es, una cosa es la transferencia de Ether de una cuenta externa a una cuenta externa, yo le mando Ether a alguien y otra cosa es el flujo de abajo, yo estoy ejecutando el método de un contrato. Los métodos que vimos en el contrato, todos estos métodos, send, ban, add, se ejecutan a través de transacciones. Yo tengo que hacer una transacción para llamar a ese método. En esos casos, se le pasa cero en la cantidad de Ether y se le pasa un data que identifica los parámetros y demás información. Es como el payload de la transacción. Y es lo que va a agarrar la función como parámetros. Entonces, entramos por el segundo flujo donde donde el target, o sea, le estoy pegando un contrato y acá entra en esta otra cajita donde comienza la ejecución, se ejecuta el código. Se ejecuta cualquiera del código del send, por ejemplo, se ejecuta en este momento. Bueno, sí, se puede acceder al storage, por ejemplo, los balances están guardados en el storage de la blockchain, de Ethereum, se lee mensaje, se crea mensaje, se devuelve el gas que no se gastó, porque por ahí yo dije, bueno, estoy dispuesto a gastar hasta 1000, pero me salió 500. Bueno, esos 500 me lo devuelven. Y termina la ejecución y hay dos salidas posibles. Es válida, está todo OK, se escribe el nuevo estado. Las blockchains de Ethereum tienen un estado total que tiene que ver con esos balances que estábamos viendo, por ejemplo, o las direcciones baneadas se guardan. O si no me alcanzó el gas, explota y se revierte todo lo que se hizo. En ese sentido, es atómico el proceso. Perfecto. Bueno, y ahora rápidamente lo que les voy a mostrar es cómo interactuar con Python con ese contrato. A la izquierda está el contrato en Solidity que vimos recién y a la derecha es una implementación en Python usando Web3, que es la librería que más se usa
para este tipo de cosas. También está en JavaScript, está buena. Y un poco ahí lo que vamos a hacer es crear el contrato, hacer el deploy del contrato a la red y llamar algunos métodos. Lo primero que se hace, si bien, es se define el source del contrato, el código, que sería, podríamos muy bestiamente copiar este código en ese string de arriba. Luego se compila, hay un compilador para generar el bytecode del contrato de Ethereum. Y una vez compilado, obtenemos dos cosas, el bytecode y lo que se llama ABI. El ABI es como la interfaz del contrato, es el que va a permitir pegarnos y saber qué sabe hacer o no ese contrato. Es una interfaz. Vamos a ir a la línea... Ok, en la línea 21 es donde esto le digo que creo el contrato. La línea 25, hago el deploy de ese contrato. Fíjense que ahí es importante el from. En la línea 25 lo que hago es, ok, este contrato va a estar, lo mando a la red a través de una transacción. Eso es una transacción cuya address de destino es cero, no importa. Pero el from es una cuenta que manejo yo. O sea, ahí la cuenta cero sería una cuenta manejada por mí. Yo voy a ser el owner. Como el owner, cuando se construye, es el sender, yo voy a ser el owner de ese contrato. Bueno, como toda transacción, genera un hash. A partir de ese hash, yo voy a obtener la respuesta, voy a obtener el contrato, lo instancio, en la línea 32 estoy instanciando ese contrato, fíjense que le paso el ABI para saber qué es lo que sabe hacer el contrato, si no, no sabe cómo interpretarlo. Le voy a pasar la address del contrato, que fue la address a donde yo deployé el contrato. Y bueno, finalmente le paso un contrafactory class, que es para manipular más fácil el contrato. Y abajo, los tres últimos líneas de código de abajo, estoy ejecutando operaciones contra ese contrato. Estoy pidiendo el balance de una address, estoy haciendo un envío. Fíjense que una vez que está creado el contrato, es muy trivial interactuar con el contrato. Es básicamente llamar a las funciones con los parámetros. Entonces, hago un envío y baneo una address. Esto es cómo se ve, así como vimos cómo se veía una transacción en Blockchain Info, esto es cómo se ve una transacción en Ethereum. Esta transacción es la ejecución de un método, es un transfer, es un token, lo agarré al azar. Si ustedes se quedan un rato en EtherScan, esto está sacado de EtherScan, si ustedes se quedan un rato en EtherScan mirando las funciones, van a ver la cantidad de funciones que se ejecutan en Ethereum todo el tiempo. Van a ver cómo hay mucha más ejecución de código que transferencia de fondos, que eso es lo que se busca en Ethereum. Que sea una máquina virtual donde uno puede escribir código de negocios y no mover Ether. Esto es un ERC-20 y la función es una transferencia a una dirección muy similar a la que vimos en el send del contrato recién. Y el método ID es un identificador de ese transfer. Ahora no recuerdo, creo que es un SHA-3. Y después, el 0 y 1 son los parámetros que están en EXA. Así es como lo muestra. Address 2 va a ser la dirección en EXA y el monto van a ser esos 7 millones de tokens que se están viendo ahí. Alguna información extra que por ahí es interesante es ver lo que costó la transacción. Ahí ven que ejecutar esa transacción costó 32 centavos de dólar. O sea, hacer ese transfer me costó eso. Y como ven, el value es cero, porque ejecuté un método, no hice una transferencia de Ether, sino que solamente ejecuté el método, ahí el amount de Ether que mando en la transacción es cero. Bueno, para ir redondeando un poquito, algunas cuestiones de seguridad que hay que tener con esto. Tanto a nivel de blockchain, Bitcoin, como a nivel de contratos de Ethereum y Solidity. Las claves privadas. Yo les había dicho anteriormente que la manera de poder reclamar que yo tengo la propiedad y poder mover los fondos es a través de tener la clave privada. Por lo tanto, hay que saber generar claves privadas. Si uno está escribiendo sus algoritmos, yo la que mostré hoy era patética cómo generaba la clave privada. Era un string que no se hace así. Estaría muy mal hacerlo así. Entonces, hay que obtener entropía, hay que tener buenos mecanismos de generar claves privadas para que no se puedan predecir ni nadie pueda decir, o sea, no puedo hacer claves privadas y decir, bueno, la primera 0, la segunda 1, la 2, 3, porque hay cientos de personas tratando de hackear estas cosas. ¿Cómo se almacenan? Almacenar las claves privadas depende un poco de la plataforma. En Ripio, que nosotros tenemos claves privadas de los usuarios, es todo un planeta cómo nosotros las guardamos. A nivel arquitectura, a nivel encriptación, quién tiene acceso, quién no. Si alguien la pierde, ¿cómo se recupera? Es muy importante saber cómo se almacenan esas claves
se almacenan esas claves privadas. Y después hay un concepto que es muy interesante, que es el de address multisig, que tiene que ver con la posibilidad de yo había dicho en su principio que yo tenía una address y vos me podías mandar a mí. Bueno, yo podría construir una address entre tres personas. Es decir, uso tu address, la de él y la mía, y tenemos una address única. Eso va a generar una address, suele empezar con tres esa address, porque tiene otro tipo de script. Eso, yo puedo decir, OK, esta address es de nosotros tres y es 2 de 3. Esto quiere decir que al menos 2 personas tienen que firmar la transacción para poder mandarla. Eso piensen en alguna organización que maneje Bitcoin, que tenga una cartera de Bitcoin para pagar servicios o para pagar empleados o lo que sea. Uno podría generar la transacción y otro la prueba y es el que pone la segunda firma. Y ahí es cuando realmente se pueden mover los Bitcoins. Si no, va a dar error porque no está validada. Y en Solidity, esto pasó hace muy poco tiempo, menos de un mes. Esto es un smart contract de un token que está en producción, está listado por los exchanges. Y en esta función que se llama batch transfer, lo que busca esta función es, de un saque, transferir a todas esas addresses el monto que está definido en value. Y lo itera. Fíjense que hay un for abajo. ¿Qué pasó? La línea que está marcada en rojo hacía un overflow. Y amount terminaba siendo 0. ¿Qué pasa si amount termina siendo 0? Si siguen el código, vamos a hacerlo un poco rápido. El require de la 258, bueno, no pasa. Pasa porque la cantidad de receptores es menor a 20, poner. El 259, value es mayor a 0, sí, porque era mayor a 0 ese value. El balance del sender es mayor o igual a amount, sí, porque amount es 0, porque hubo un overflow. Seguimos. El balance del sender, lo que voy a hacer, le voy a restar todo lo que está mandando, ¿no? Está repartiendo una torta, básicamente, este script. Fíjense que lo que hace es sustraer el amount, pero el amount es 0. O sea que el sender se queda con los mismos tokens que tenía. Y entramos al for. El for lo que hace es acreditarle a todos los receptores el value. El value no es 0. El value es el que entró por parámetro. Esto lo que estaba haciendo era generar tokens. Indefinida cantidad de tokens. Si yo pasaba parámetros altos, hacía el overflow y me asignaba tokens. Y esto, si bien los tokens, el problema de este, o sea, los tokens que tenían este problema no eran muchos, estaban listados en exchange. Y eso me permitía a mí rápidamente generarme muchos tokens, los vendo y compro Bitcoin. Y de alguna manera estoy inyectando plata, porque estoy creando plata de la nada. Esto no es un problema de Ethereum, esto es un problema del desarrollo de los contratos. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque acá no te salva la descentralización, la criptografía, no hay nada, es la calidad del código. Por eso hay muchas empresas ahora, que Zeppelin es una, por ejemplo, que se dedican mucho a auditar contratos, para darte como una visión desde afuera, a ver dónde tenés un problema. Ya hay muchos detectados. Este es un caso reciente. Hay millones de dólares bloqueados en otras wallets porque no los pueden sacar por un error que es difícil de detectar, pero cuando lo ves es infantil casi lo que pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir contratos con estas cosas. Que no se te escape ninguna de estas cosas. Bueno, hasta aquí un poco es todo lo que existe, todo lo que le comenté. Es el presente del blockchain en Ethereum y en Bitcoin. Hoy hay un boom de las ICOs, hay de todo. Hay Decentraland, es una ICO, un token acá de Argentina, que es para tener el control sobre unas tierras virtuales que ellos generaron. Bancor es un token que permite cambiar cualquier token a cualquier token. RCN, el que estamos desarrollando nosotros, te permite pedir créditos distribuidos. Y así innumerables casos de usos. Y es un poco lo que nosotros planteamos como el futuro. Esta tecnología pone los cimientos para construir un montón de cosas. Lo que pasa es que está verde. O sea, está verde en el sentido que el ecosistema está madurando, se está creando IDEs, infraestructura, framework, no hay nada. Estamos en el momento medio coyuntural donde esta tecnología hay que empezar a formarla y encontrarle nuevos casos de usos. Técnicamente, a mí en lo particular me parece fascinante y yo creo que es el futuro de muchas de estas cosas, y un poco lo dijeron en la presentación hoy, en ese sentido. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Es súper útil, ¿no?, poder empezar a conocer esto que, bueno, estamos viviendo los blockchains en el presente.
y esta visión hacia el futuro de, bueno, abrir puertas, posibilidades para la utilización en distintas áreas financieras o empresariales. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente speaker. Vamos a ver. Paulo, ¿puedo venir? Paulo Mota, director de gestión de productos de Oracle. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Ok. Buenos días, gracias por venir. Yo soy Paulo Mota. Yo administro la plataforma de nube PaaS de Oracle. Y desde el principio, siempre en el inicio de mi vida profesional, soy desarrollador y a mí me gusta muchísimo armar las cosas, que también programan desde niño, hace ya mucho tiempo, ni puedo contar cuánto, ¿no? Ok, vamos a empezar con la presentación ahora. Y aquí tenemos que mostrar siempre, pero ok, está bien. Empezamos ahora de hablar de las nuevas demandas para desarrollo de aplicación. Entonces, hoy ya tenemos serverless corriendo en producción, pero significa eso, que estamos con funciones que están todas distribuidas en nube, pero ¿cómo coordinamos eso? ¿Cómo protegemos eso? ¿Cómo orquestamos las funciones que están corriendo en un contenedor? Con chatbots. Chatbots son muy buenos, pero ¿cómo hago para que los chatbots puedan hacer algo útil? ¿Cómo conecto con mi backend para tener una acción efectiva del chatbot? DevOps, fenomenal. DevOps ya tiene la promesa de mejorar la parte de productividad, de hacer mucho más con calidad. Pero hoy en día los desarrolladores se toman mucho tiempo con DevOps. O sea, unos 60%, y que cuando están haciendo eso no están desarrollando, que es lo que interesa. Entonces, ¿cómo podemos ir solamente de DevOps y ir a NoOps y conseguir mucho más productividad? Blockchain, hemos visto acá, pero siempre pensar en cuáles son los casos de uso que tenemos para blockchain. ¿Y cómo hacemos eso funcionar con las aplicaciones que tenemos? Open source. Así, con un crecimiento, también con la parte de innovación. Pero ¿cómo puedo poner en marcha el open source? Por ejemplo, si tomamos Kubernetes, que necesitamos tener eso de una forma manejada, escalada, poder tomar un clúster, escalar el clúster, manejar eso. Eso se lleva mucho trabajo. ¿Okay? Y parte de machine learning, que es la parte más difícil. Entonces, ¿cómo puedo pensar en no tener que ser un científico de datos para conseguir entender lo que está la información, entender eso de una forma bastante más sencilla? Oracle tiene su plataforma, Oracle Cloud Platform, ya que permite ya construir, desarrollar, implementar aplicaciones. También poder integrar con la parte de backend y los aplicativos que tenemos. Una forma también de poder publicar, compartir, proteger y versionar el contenido. Cuanto a parte de análisis, también hoy día se tiene mucha poca parte, cerca de 1% de los datos que son aprovechados para poder sacar informaciones de esos. Entonces, ¿cómo poder aprovechar mucho más inteligencia de esa información que tenemos? Y, sin olvidar, de asegurar y proteger nuestros recursos, de poder hacer el inicio de sesión única, de proteger, verificar que el código que tenemos es seguro, que tenemos los accesos propios. Entonces, con eso que tenemos esta plataforma de innovación que permite que tenemos todo eso de una forma mucho más sencilla. Pero la presentación no sería completa sin tener una demostración. ¿Okay? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Esa demostración. Lembrar de una vez que yo estuve en un CVC de Oracle, ahí en la Casa Mayor, Casa Matriz, en San Francisco. Y estaba por ahí, estaba estacionado el coche, mi coche, y fui caminando, que no ni siempre hago, y pasé por ahí a un lugar en Oracle, de parte del parqueo, que todos lo conocen, que mejor que no parques allí, porque este lugar es de Larry Ellison, que es el socio principal de Oracle. Y de ahí estaba así, con toda la atención, un coche muy moderno, Lexus LFA,
Pero estaba pensando así, ¿y si yo pudiera construir una aplicación para vender ese Lexus? Pero si lograse ver, sería un problema, pero ese es el escenario que habíamos armado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese caso, tengo un dibujo animado acá para quedar mucho más fácil. Entonces, voy a usar un chatbot para vender este coche, ponerlo en la red de blockchain y usar serverless functions para hacer toda esa parte de integración y toda la parte de chequeo del coche. Entonces, en el escenario que vamos a vender este elegante Lexus, que usaron chatbots con serverless y con la red de blockchain. Entonces, empezando aquí, tenemos a esta persona, Mark, un tipo muy ocupado. Entonces, no tiene tiempo de llevar su coche a la parte de tienda de autos para negociar. ¿Qué hace para poder sacar un aplicativo móvil o un bot, en verdad, y hacer la parte de la transacción para vender el coche? Aquí, Paulo, que es el desarrollador, va a tomar toda la parte de funciones para hacer los chequeos que necesito, para verificar la parte de antecedentes del coche y conectar las varias tiendas de automóviles. En este caso, hago un chequeo de antecedentes y una consulta a Carfax, que va por el servlet, pero serverless functions. Y con eso el coche es ponido en una red de blockchain. Con eso los concesionarios pueden ir ahí y buscar las informaciones y hacer las transacciones con el coche. Okay, entonces ese es el escenario. Entonces la arquitectura que tenemos acá es de que el vendedor se va por medio de un chatbot. El chatbot se comunica por eventos con Kafka, que son procesados por serverless functions y que pone el coche en la parte de red. Toma aquí. Pone el coche en la parte de red de blockchain. Que tengo de otro lado, con la red de compradores y otras concesionarias, yo tengo lo mismo, mismo stack, que también consulta a parte de red de blockchain, y con eso puede hacer la transferencia de automóvil. ¿Ok? Entonces, tomamos el escenario, que hay mucho para hacer, y voy a tener más ayuda también durante la demostración, no voy a hacer totalmente eso solo. Entonces, para empezar un poco sobre cómo hacemos con los bots, lo que es eso. Ustedes han visto por la mañana que tuvimos los estudiantes acá que presentaron su trabajo, explicaron lo que habían hecho, pero ¿por qué tenemos eso? Que la gente está muy cansada de apps, de mobile apps. Yo, por ejemplo, yo viajo mucho, trabajo con Oracle y viajo de avión, también no sé cómo he venido acá. Y tengo que elegir, no la compañía aérea que quiero, pero la que es más barata. Esa que mi empresa me pone donde hay la mejor opción. Entonces, tengo que tener un aplicativo de América, de Avianca, de Latam, de Gol, y todo eso para cada uno, tener que hacer el check-in con la información, sacar, tomar y mantener, y tener todas las notificaciones de actualización. Entonces, quedo un poco enojado de todo ese trabajo. Y mi plano de datos, entonces, ni se habla de con tanta actualización que tengo que hacerlo. ¿Y qué no sería bueno si simplemente pudiese me conectar a SafeFriend, como he venido acá de Go, a SafeFriend con bot de Go, y poder ya traer mi documentar, traer la mi información, ya sabe quién soy, y poder hacer la parte de billete de check-in y poner este en la parte de boletera y tener eso de una forma mucho más sencilla. Eso sería buenísimo. Y también ya una forma de comunicarnos y tenemos acceso a la nueva generación que le adora chatear, hacer todo por eso como una interfase mucho más natural. ¿Okay? Entonces, ya ahora voy a hacer la primera parte, una demostración de cómo puede hacer para vender el coche. Ok, por favor, el celular. Ok, ahora estoy aquí con Facebook Messenger y me ha conectado con el bot de Jones Car, que es una concesionaria.
Y ahora voy a despertar el bot diciendo hola. Y si tengo suerte, me contesta. Oh, fue bastante rápido, ¿no? Sí, bienvenido, Paulo. Si está interesado en vender o comprar o vender un coche hoy, bien, yo quiero vender. Ok. Ah, excelente. Entonces, tenemos precios competitivos para clientes como usted. Sí, por favor, se puede subir la matrícula de su coche y así puede hacer una revisión. Ok, a ver si tengo... Tengo aquí información de matrícula y también puede ver fotos de mi familia junto. Ok, aquí está. Ok, si puede subir una foto reciente del coche. Ah, claro, sí, cómo no. Entonces está aquí, veo el coche aquí estacionado. Vamos a subir. Había reconocido aquí el Lexus LFA con información y ya he traído la conexión con la red VIN de informaciones de auto. Ok, entonces más detalles aquí. Ah, información, ok, matrícula, código VIN, una velocidad. Pero debería ser un coche más rápido, una velocidad. Ah, sí, es eléctrico. Ok, entonces ya con que está un Lexus, solamente produjeron unos 500 coches de ese. Ok, todo correcto, sí, verdad. Ok. ¿Cuántas millas tiene el coche? A ver, entonces ya yo tomo la 280 a 180 millas por hora, pero solamente por las 2 y 4 de la mañana que puedo andar así. Entonces no tengo tanto, ¿no? Pero 1100, que está aquí. Mira, no uso mucho, entonces tengo que desapegar de este coche. El precio... 375, pero fue cuando yo había pago. Este coche debería apreciar de valor, ¿no? Debería se vender más porque solamente 500. Pero como este coche se cabe en dos, mi familia es de tres, entonces tengo que venderlo. Ok, tengo mucha plata mismo, entonces no, ¿qué importa, no? Ok, entonces aquí vamos a seguir con la parte del proceso e enviar los documentos para la transferencia. Entonces ya el bot ya ha habido la consulta, que se puede hacer la transacción y aguardando la parte de la documentación. Gracias, volvemos a la presentación entonces. Ok, entonces he visto, había trabajado con chatbot, que fue una forma bastante conveniente de hacer esta comunicación. Pero para tener eso, lo que necesito... es de trabajar con varios canales, Facebook Messenger, WeChat, Alexa. Entonces, tener capacidad de me conectar todos esos canales en primer lugar para comunicar con los usuarios. También tratar de la complejidad, entonces la integración de backend, que fue hecho una consulta a VIN, la información que tengo del coche, he traído una checagem de antecedentes, la parte de seguridad, ya hacer inicio de sesión única que tuve con Facebook, con la parte de identificación, mantener el estado. Entonces, nunca he hecho una pregunta dos veces para mí, porque ya tenía la información con eso. Y con eso también tengo que manejar todo procesamiento de lenguaje natural, parte de inteligencia artificial, eso de una forma bastante buena y sencilla. ¿Qué hemos hecho? Tener esa plataforma conversacional con inteligencia artificial, que hicimos ya la integración con Facebook Messenger, como han visto. Por hacer con WeChat y con todas las otras formas de reconocimiento de voz también y conversión. Entonces, Alexa, Google Home, Siri. Y con eso traer esos servicios de inteligencia artificial de una forma fácil, ya sacando la complejidad de los algoritmos, para que se pueda programar fácilmente o entrenar fácilmente el bot. Y también ya traerla como una mejor experiencia del usuario por este conocimiento. Entonces, voy a mostrar aquí cómo hacemos la parte de construcción de un bot. ¿Se podría volver a la computadora, por favor? Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? La parte del servicio de movilidad, Mobile Cloud, con la plataforma de chatbot. Y he visto aquí, tenemos algunos bots programados.
que são usados pelas concessionárias. E tenho aqui Car Dealer Bot Sell. Ver se hago clic. Ok. Ok, então o que temos aqui na parte de programação de bot? Temos a definição de los intents. Intents são intenções que traduzem o que o usuário quer fazer. Identifica a essência de que quero fazer e traduzem em algo que pode se tornar uma ação. Nesse caso, de bot, tenho intento de comprar o coche, vender, dizer olá. Então, é um bot mais sencillo. E também pode provar, por exemplo, a parte de comprar, informações que temos aqui, que chamamos de utterances, que vai a definir o intent. Então, são os exemplos que ponemos para entrenar bot. Ok, então vamos ver para como está em termos de certeza. Então, se você eu quero comprar Lexus. Ok? Comprando Lexus. E me traído aqui as respostas, pero me puesto uma confiança muito baixa, 30%, que queria que poder treinar, ter a capacidade de identificar realmente que é uma intenção de compra. Então, posso ir aqui, adicionar isso como exemplo, e possibilidade de treinar bot com vários algoritmos distintos de inteligência artificial. Então, essa forma de treinar, da forma que quero que o bot trabalhe, eu tenho outros treinadores baseados com o modelo. Posso fazer o check outra vez. Poner mais exemplos e aqui está já com uma confiança mais alta por entender exatamente o que está. Mas necessita ser a mesma sentença. Pode ser algo aproximado e que o bot vai calcular com uma certa confiança. Ok? Tenho aqui outros para a parte de vender o coche. E podem treinar aqui como seria. Vender coche. E aqui uma simulação de como poderia ser o diálogo de que quero vender coche e traindo aqui que temos preços competitivos já com a informação para provar. Ok? Podemos fazer mais que isso. Então, temos também entidades que são uma forma de atributos e propriedades que traemos junto com as entities. Então, aqui há de sistemas, eu poderia criar outro. Por exemplo, criar uma nova chamada concessionária e poner como querer colocar o nome, quais são as concessionárias existentes e aí programando e associando com isso. Editor de fluxo de diálogo, parte de tradução de isso e componentes de integração ou, chegando aqui, definição de canais. Como temos aqui, como a integração que fizemos com o Facebook. Integração assim, bastante sencilla, com tokens em webhook, diretamente com as plataformas de charla. Ok? Então, aqui, vamos volver à apresentação. Ok, então, ponemos o bot, o que temos aí, a arquitetura disso, tem um configurador de canais, que põe essa independência da forma que vou usar para a comunicação. Tem uma máquina de fogo para a parte de diálogo, então para manter toda a parte do estado. Por exemplo, se quero com bot que é bancário e que quero fazer uma consulta, se digo, não, quero saber meu saldo da conta de check-in, não vai ser uma pergunta novamente para saber de que conta quer isso. A parte do motor conversacional que temos, então a detecção da parte de intentos de entidades já definida e entrenável. E com toda a parte de integração de back-end, como eu disse, para a parte de check, o que quero pôr em Kafka, com serverless e na plataforma de blockchain. Ok? Então, agora volvemos que, ok, super, que temos o bot, que está funcionando, responde rapidamente, fácil de programar, mas agora quero fazer as atividades e fazer toda a parte de integração e de funções de negócio. Então, uma parte que necessitamos agora, temos serverless. Okay? Então, estamos aqui
con eso y buscamos a serverless. Pero, ¿qué es eso? Entonces, serverless es una abstracción de la parte de infraestructura, de despliegue, de parcheo, toda parte de información. Y functions as a service es la parte computacional de una arquitectura serverless. ¿Por qué usamos serverless? Que es menor costo, más barato, porque paga solamente por la utilización. Entonces, no paga por cuestión de infraestructura o tiempo parado. Parte de agilidad, que es bastante sencillo de crear y crearse rápidamente las aplicaciones. Es confiable por cuestión de su arquitectura. Y innovación que permite que los desarrolladores puedan iterar rápidamente. Entonces tenemos ese proyecto, fnproject.io, esa es la dirección. Ese proyecto FN, que es un proyecto con una arquitectura open source, que tiene una licencia Apache 2. Este proyecto tiene una arquitectura bastante sencilla, elegante y escalable. Es como open source también, es totalmente basado en contenedores, entonces lo primitivo de una función es un contenedor, que usa eso nativamente. Y es un proyecto que tiene una gobernabilidad independiente y también registrado en la parte de CNCF, en Cloud Compute, Cloud Native Compute Foundation. Explicando qué es la función. La función es una pieza de código que está dentro de la imagen de contenedor. Nada más que desarrollo con eso. ¿Qué tiene? Tiene una entrada estándar, que va a recibir en parte de input, y más la información que tengo de entorno. Y hace la salida para la salida estándar. Y también tiene un lugar para hacer registro de errores, que es standard error. Eso es muy parecido con el concepto, ¿no? El concepto de Unix, que de donde sacamos la parte de simplicidad. Da parte de todo más, eso es manejado por el servidor de functions. Que tenemos también una integración con plataforma de API, el gateway, para hacer toda la parte de seguridad, conexión, la parte de piping, en donde voy a almacenar las informaciones de los registros. Tenemos una interfase cliente, entonces una parte servidor, una parte cliente. La interfase cliente ya permite crear una función, por ejemplo, con fninit, ejecutar una función, probar una función, hacer la parte de despliegue y también hacer una llamada remota a una función. Y lo importante es que cada función siempre tiene una ruta o un endpoint que es REST o HTTP. Entonces, con eso tiene una publicación bastante rápida y fácil de las funciones. ¿Ok? Yo voy a hacer una demostración. Un momento. Ok, pon la computadora, por favor. Ok, entonces aquí tengo nada más mi terminal, porque dije sorte porque yo voy a hacer la parte de la programación acá en vivo. Ok, entonces aquí tengo acá en el directorio, simplemente un proyecto ya utilizado, que es OCode, y voy a crear un proyecto nuevo. Entonces voy a hacer eso, init. Projeto Hello, que va a crear con aplicación en Go. Ok, en este caso estoy usando el lenguaje Go, puedo usar otros lenguajes, están trayendo Java y muchos otros para que están viniendo con proyecto. Ok, entonces he creado acá, Hello. Enseñar lo que tenemos dentro del directorio. Código bastante sencillo, fue creado 4 archivos. Un con la función Go, que nada más toma una entrada, va a traer un nombre y va a juntar con Word por defecto, o va a decir con Hello, por defecto es Word, y aquí el nombre que va a poner. Entonces, es muy sencillo, no hace falta ahora entender Go. Tenemos aquí un archivo de definición de metadatos con dependencias y un archivo para definir testes. Entonces, como si fuera, no sustituye completamente los testes unitarios, pero queda bastante fácil para hacer un test inicial. Ok.
Então, traemos aqui, que pode ser executar a função. Então, você está construindo, ponendo dentro de um contenedor e vai executar a função imediatamente. Ok? Hello, world. Pero bastante simples. Pode ser algo mais. Ups, tem que fazer algo, não? Um eco. Enviar aqui diretamente para ser como standard input, a ser a parte do processamento e a saída. Ok? Hello, Buenos Aires, como uma parte da saída. Pode saber como se passa por debaixo das cobertas. Ok, van. Então, para que todo mundo que lhe interessa entender como está no contenedor, ou que, como é criado o passo, também pode ser passo a passo, ou correr rapidamente o teste unitário. Ok, então, passando aqueles passos que estavam no arquivo JSON, que é comparar com a entrada e a saída, para entender se está funcionando corretamente. Ok. Agora vou fazer um despliegue e criar uma aplicação para isso. Para isso. E vai pôr em meu servidor. Então, estou criando a versão, estou correndo o Docker aqui. E o que vai ser? Tomar uma imagem, criar e pôr no servidor e expor um endpoint. Ok, ha hecho. A ver se estamos todos aqui. Listar as aplicações. Ok, aqui está a aplicação criada, Argentina. Vou verificar. Tem a rota criada aqui em meu servidor para Argentina. Pode ser uma chamada. Fazer uma chamada com a interface cliente diretamente para a parte do servidor. Ou fazer chamada com curl. Fazer uma cópia de meu endpoint. Copiar, pegar. Ok? Entrei da parte da função. Agora, para aproveitar o que havia escrito, vou passar um parâmetro. Ok? Então, aqui está a chamada com isso. Isso é uma forma bastante sencilla. Pode conectar, tem as funções publicadas, endpoint automaticamente. Com isso, aqui, agora estamos trazendo suporte a várias linguagens. Ok? Então, agora seguimos com a apresentação, por favor. Ok. Então, temos as funções, mas como transformamos funções em aplicações? Aí que chegamos com o recurso de Flow. Que poderá ir funções que estão ocorrendo e armar e coordenar as funções que estão em vários lugares da nuvem. O que fizemos? Traemos recursos que estavam em Java 8, inicialmente com um Compatible Future API. Traemos que são funções para conectar, coordenar threads e transformamos isso para parte de funções. E suportando a linguagem. Com uma forma de que posso simplesmente pôr na forma descritiva em linguagem, um código
inicialmente Java, pero con otras lenguajes, de cómo quiero hacer esta conexión de mis funciones. ¿Ok? Entonces yo con el chatbot, que nada más voy a hacer una venda, llamo la función y pongo la red de blockchain. Pero mi jefe ha dicho, no, tiene que ser mucho más. Cuando hace la venda, tiene que hacer la parte del chequeo, tiene que verificar los antecedentes, tiene que ir a la policía para verificar si no había algún delito grave. Entonces, hay que hacer mucho más con esta aplicación. Y tengo que coordinar todas esas funciones. Entonces, ¿cómo hago? Con la parte de Flow, pone la descripción de qué hacer la llamada, de componer, de saber que todas las funciones terminan de ejecutar, con complete y hacer la llamada. Entonces, toda esa parte de conexión, ¿qué hago? Escribo como una flow function. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿cómo parece flow function? Inicialmente, como parte del código, donde tengo, por ejemplo, la parte del punto de entrada, que voy a llegar y traer la función para cada uno de los coches que voy a hacer, y voy a hacer la llamada de la función, hacer la parte de check de Carfax y verificación de antecedentes, y con eso también salir, poner esa salida con un mensaje. ¿Ok? Entonces voy a demostrar cómo funciona eso. Que tengo corriendo aquí. ¿Se pone la computadora, por favor? Y aquí yo tengo un montón de funciones que ya están escritas y desplegadas con la aplicación no-code. Que voy a hacer aquí es ejecutar la función. Y tengo una aplicación aquí escrita de monitoreo que va a traer aquí lo que está pasando. Estoy verificando los coches. Encontré dos matrículas de Lexus FA para hacer el chequeo. Y cada vez que entro aquí, puedo tener otra información de stack y acompañamiento de la función, así como está pasando. De una forma bien simple, ya puedo hacer toda esa parte de coordinar, orquestar las funciones con un flow function y tener este acompañamiento. Por favor, la presentación. Ok, con eso también juntamos con recursos de desarrollar API. Quando ha feito a função, ha feito o prototipo usando API. API é uma plataforma que permite toda a parte de prototipo, mockup de APIs. A direção é api.io. E você tem registro gratuito para fazer. Então, com isso, eu já tinha a definição toda e que ha implementado usando functions. Ok? Então, esse serviço de functions está vindo, o serviço open source, que pode pôr em qualquer lugar, mas já vai estar esse ano disponível. Integrado com a plataforma de cloud, com funções de segurança, e com a plataforma de API, com API Gateway e com API. Então, com isso, já tenho toda a parte de desenho, prototipo de API, como quero sair, já crio a parte de função com isso, e de uma forma bastante fácil. Ok? Pode provar. Hago um download. Está disponível em GitHub, com fnproject.io, de uma forma bastante fácil aqui de usar. Então, pode desplegar em sua computadora, em seu laptop, em seus servidores, ou na nuvem, ou disponível para Oracle como um serviço manejado. Oi, agora eu te chamando aqui André Boaventura para continuar com a apresentação. Gracias. Blockchain. Bueno, llama la atención de su vecino que está ahí, su compañero, y dile a él, bueno, échale un vistazo a ese brasileño que va a hablar, el tercer brasileño del día, ¿no? Va a hablar un poco raro ahí, pero ese tipo va a hablar de blockchain con respecto a lo que tiene que ver con blockchain privado. Pero más que nada, antes que vayamos al grano, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya han invertido en algún tipo de criptomoneda hasta ahora? Que sea Bitcoin o que sea otra. Bueno, veo algunas manos ahí. Y ahora, otra consulta que es un poco más avanzada, pero quizá
hay alguien que esté tratando eso. ¿Alguien ya trabajó con un ICO o ICO, Initial Coin Offering? ¿Nadie? Ok. Pero por lo menos vemos que hay un par de personas que ya han trabajado o han comprado criptomonedas y ustedes pueden darse cuenta que ese tema está muy difundido en nuestra sociedad hoy en día. Pero olvídalo eso por de momento, porque aunque todavía nosotros estemos muy acostumbrados, nosotros solemos ver todas las veces que hablamos de criptomoneda, todo tiene que ver, todas las veces que hablamos de blockchain, eso está muy relacionado con criptomoneda, pero la idea acá es que voy a mostrarle que blockchain va mucho más allá que criptomonedas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer aquí? Es que voy a mostrarles, voy a arrancar, comenzar la presentación con una demostración donde Pablo vendió su alto, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Es que yo soy la otra parte. Yo formo parte de un concesionario de vehículos, de autos, y voy a hacer una búsqueda en la cadena, en la red, donde todos los concesionarios que forman parte de esa red van a buscar por algún tipo de auto para sus clientes. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar los datos en mi chatbot para que ustedes puedan ver cómo eso funciona. ¿Sí? Voy a hacer una búsqueda acá. Por favor. Sí, ya tiene la computadora ahí. Ok, sale. Bob's Car Dealership. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a interactuar con el chatbot. Voy a decir, hola. En ese momento, ¿qué voy a hacer? Es que en lugar de vender el auto, yo voy a hacer una búsqueda para comprar. Entonces lo que sucede es que voy a hacer una búsqueda y me dije, bueno, yo, ese es el abanico que tengo ahora de los autos para que pueda. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo un Audi A4, tengo otro, un Cadillac, un BMW, pero a mí no me gustan esos autos baratos. A mí me gustan otros autos que son un poco más caros, ¿no? Entonces, ¿qué voy a suceder? Es que voy a buscar por un Lexus. Bueno, entonces ubicó ahí el mismo auto, si ustedes pueden darse cuenta acá, el mismo auto que vendió el Pablo para el concesionario. Yo voy a comprarle. Pero luego voy a mostrarles lo que está por debajo de las sábanas. ¿Por qué? ¿Qué eso tiene que ver con el blockchain como tal? Pero más que nada, antes que vayamos al grano, voy a ver los detalles. Y ahí sale toda la identificación, la matrícula del auto, las informaciones que puso Pablo incluso, que vendió el auto, y ustedes pueden darse cuenta de todos los detalles del auto ahí. Y la pregunta, ¿te parece comprar ese auto, sí o no? Claro, por supuesto. Luego lo que dice acá, fíjate, voy a sacar eso y voy a meter el inventario para la red de concesionarios. ¿Sí? ¿Dónde está hecha esa red? Dentro de un blockchain. Y eso es lo que voy a mostrarles para que ustedes puedan darse cuenta de cómo funciona. Entonces me sale eso, voy a confirmar. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor hora para que pueda hacer una prueba de manejo o prueba de conducción? Que sea 2 de la tarde. ¿Ya? Y ahí está hecho. Pero, ¿qué pasó por debajo de las sábanas? Por favor, la PPT, la lámina, por favor.
¿Qué pasó por debajo? Como ustedes pueden darse cuenta ahí, lo que ha hecho Pablo interaccionó como si fuera el Jones Dealership. Acá tenemos una red y ustedes pueden darse cuenta que hay un par de nodos que forman parte de la red. Y en ese caso, estamos tratando de una red privada y podemos nombrarla como si fuera un consorcio, ¿sí? Hay algunos nodos que forman parte de esa red y lo que sucede es que yo estaba buscando y yo he hecho una compra, ¿no? Yo interaccioné a través de un chatbot, accedió a una función que expuso Pablo en su presentación y luego yo inserté un registro, informaciones en los bloques de un blockchain. Pero ¿cómo eso funciona? Vamos a ver ahí. El auto ya salió y ahora ya está en el Bob's Dealership. Pero más allá de ser una palabra que está de moda, si hiciéramos un repaso en la presentación anterior que ha hecho Antonio, ¿qué es el blockchain? ¿Cuáles son las palabras clave ahí? Es una red peer-to-peer, ¿no? Que mantiene el registro de todas las transacciones dentro de un distributed ledger, o en español, como si fuera un libro mayor, ¿sí? Todos los nodos que forman parte de esa red tienen la misma copia de cada una de las transacciones que son insertadas dentro del libro mayor. O sea, la ventaja en ese caso es que no hay el concepto de tener una reconciliación. O sea, yo tengo nodos esparcidos y me tocaría, por ejemplo, hacer la copia, integración o enviárselo los datos desde una parte hacia otra. Todo ya está hecho y validado. Otro punto, la ventaja es que permite que nodos que no son confiables, por ejemplo, en el caso tenía un concesionario Jones y el otro de Bob. Ellos hicieron un consorcio, pero si tuvieran que interaccionar de manera directa, eso se volvería quizá una pesadilla, ¿no? ¿Cómo podría, por ejemplo, confiar que Bob iba a pagar por el auto, ¿no? Pero ahí está todo registrado. O sea, hay otra característica clave, la trazabilidad. Y luego lo que sucede es que reduce la necesidad de que hayan terceros o intermediarios. Y otro punto adicional, los registros que son insertados en la cadena de bloques son inmutables. O sea, si yo inserto, todos tienen la misma copia. Si yo intento hacer un cambio, o si yo soy un tipo que tiene mala intención y a mí me gustaría cambiarle para ver lo que sucede, no hay cómo hacerlo. Bueno, de hecho hay, pero no hay cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta de que eso sucedió. Ahí está. Pero otro punto adicional. Propiedades clave, ¿no? Acceso a los datos de manera compartida y transparente. Otro punto, solo como un repaso. Libro mayor inmutable a prueba de sabotajes. Todas las transacciones son validadas por todos los nodos. Bueno, existen reglas, voy a comentarles un poco, pero en resumen son no repudiables. O sea, si uno inserta o interactúa con la red, no hay como decirle que no ha hecho. Por el hecho de estar sacando provecho del concepto de clave pública o clave privada, ¿no? Para firmar un registro y todo. Y todas las transacciones son confidenciales. Hemos visto en la presentación anterior de Antonio hablando mucho de las redes públicas, pero las redes privadas ahí tienen el concepto de tener las identidades, los usuarios son identificados, ¿no? Él habló un poco sobre el concepto de minería. ¿Existe el concepto de minería acá? No, porque el consenso está hecho de una manera distinta. El consenso está hecho por todos los nodos y tiene que enviárselo los datos, recibir la respuesta, ordenar y después hacer un commit. Otro punto adicional,
un otro componente clave. Las reglas de negocio, como nos dijo en la presentación anterior, igual que Ethereum, en esa implementación que tenemos nosotros, que está construida por encima de Hyperledger, que es la Hyperledger Fabric, que es una implementación abierta que está disponible en Linux Foundation. Eso usa smart contracts para que pueda interaccionar con el libro mayor. Pero como yo les dije, aunque la palabra esté muy, muy relacionada a criptomonedas, hay un abanico muy amplio de posibilidades que uno pueda sacar provecho y usarle. En el caso que yo he hecho acá, yo creé un consenso, yo creé un consorcio entre concesionarios de autos. Pero el abanico es mucho más amplio. Por ejemplo, hoy en día, el gobierno japonés, ¿sí?, ha invertido en una solución de blockchain para crear como si fuera una base de datos abierta de todas las propiedades rústicas y urbanas que están esparcidas por todo el país. Entonces uno puede buscar esas informaciones que están esparcidas en el país, todo lo que tiene que ver con los departamentos, pisos, edificios y fincas en todo el país. Eso tiene una estimación de alrededor de 250 millones de propiedades. Ese es un ejemplo. Dame otro, por ejemplo, unificación de la identidad digital. Bueno, no sé cómo sucede acá en Argentina, pero por lo menos en Brasil, nosotros tenemos por lo menos 3 o 4 tipos de identificaciones. Y hay algunas de ellas que están asignadas a distintas provincias, distintos estados. ¿Cómo uno puede hacer para unificar eso? Ese es un proyecto de blockchain, porque además de tener seguridad, además de tener todas esas bondades que hemos dicho hasta ahora, tenemos la trazabilidad, todo lo que sucede, y es una base de datos que puede ser compartida entre todas las empresas. Entonces ahí uno puede darse cuenta de otro, procedencia de alimentos, desde que sale de una hacienda hasta que llegue al mercado, y acá ustedes pueden darse cuenta de un montón de ellas. Pero, ¿qué uno puede hacer para que pueda usar blockchain? Si sacáramos provecho de esas 4 características clave ahí, fuente única de información, transacciones confiables, compartir datos en tiempo real y el libro mayor inmutable. Entonces, en resumen, podemos darnos cuenta ahí, permitir un abanico amplio de posibilidades que van mucho más allá de criptomonedas. Reducir la fricción en transacciones comerciales. Como yo les dije, no hay la necesidad, por ejemplo, de hacer reconciliación, porque todo ya está reconciliado. Todos tienen la misma copia y es garantizado por la infraestructura, es garantizado por el concepto de la estructura de datos de blockchain. Mantener de forma segura, compartir registros y trazabilidad de cualquier tipo de cosa. Pero un punto clave, blockchain, aunque todavía sea una palabra que esté de moda, no es una solución para todo tipo de casos. Hay que hacer una evaluación para ver cuáles son los casos de uso que uno podría, por ejemplo, sacarle provecho a lo que nos brinda la característica de blockchain. Pero acá ustedes pueden darse cuenta de los retos, aunque todavía tengamos solo esas características y esos rasgos de una aplicación en blockchain, hemos identificado algunos retos ahí para la adopción con respecto al uso en las corporaciones. Por ejemplo, en una corporación tenemos nuestros CRMs, ERPs y aplicaciones legacy. Pero lo que sucede es que en la mayoría de los casos, o quizá en todos los casos, no están disponibles para una integración. Los ERPs son más cerrados, integraciones de punta, están hechas de manera puntual. No existe el concepto de poder tener un entorno que pueda escalonar, que pueda
que pueda tener seguridad o resiliencia y además de eso, desafíos operativos, o sea, cómo yo gestiono toda la infraestructura que está sosteniendo la implementación de un blockchain. Por eso, por ello, ¿sí? Lo que hemos hecho es que creamos este Oracle Autonomous Blockchain Cloud Service. ¿Qué es eso? Es un servicio construido por encima de Hyperledger Fabric, ¿sí? Y que tiene algunas características, que tiene algunas características clave, que ya vienen preempaquetado, monitoreo y todo. Pero más que nada, en lugar de mostrarles esas láminas ahí, a mí me gusta mostrarles un poco ahí la demostración. Voy a mostrarles eso en vivo para que ustedes puedan darse cuenta ahí de cómo funciona nuestro Oracle Blockchain Cloud Service. La pantalla así, por favor. ¿Ya está? Bueno, para que ustedes puedan darse cuenta de que la transacción, de hecho, está en realidad está hecha en el blockchain, acá tengo ese portal donde yo voy a hacer la búsqueda por la matrícula, el registro del auto que yo acabo de comprar. Entonces, ahí está, 6L. IK274. ¿Qué me sale aquí? Me sale este el registro del vehículo que acabo de comprar. Y fíjate acá. ¿Quién es el dueño? Es el Bob's Dealership. Pero si yo hago un doble clic acá, ustedes van a darse cuenta de que existe un montón, todos los registros que han almacenado en el blog. Y el último que yo he hecho, que es este, Bob's Dealership, que está aquí. Ustedes pueden darse cuenta de que todo sucedió y todo está almacenado en el blockchain. Si yo bajo acá, por ejemplo, todos los registros y la trazabilidad de todas las transacciones que sucedieron con ese auto, ¿no? Acá, por supuesto, es una demostración, entonces hemos hecho un montón de pruebas y ustedes pueden darse cuenta de lo que sucede. Pero, ¿cómo yo hago el monitoreo, la gestión de esa plataforma? Aquí me trae. En esa consola, ustedes pueden darse cuenta de que yo puedo ver todas las organizaciones, los pares, que forman parte de mi red. Como yo les dije, es un consorcio, pero es una red privada, ¿sí? Tiene 4 organizaciones, 2 pares, orders y un chain code. ¿Qué es un chain code? Es justo este smart contract, que es la regla de negocio. Por ejemplo, yo he hecho una transferencia de un auto desde un concesionario hacia otro. ¿Cómo eso está hecho? Por debajo de las sábanas tenemos ahí un smart contract que está desarrollado en Go. Voy a mostrarles un poco para que ustedes puedan darse cuenta. Y eso yo le expuse a través de nuestro Gate REST para que Pablo pudiera acceder desde su función en serverless. Aquí está la red para que ustedes puedan darse cuenta ahí. Fíjate ahí. Los balones verdes, azul. Si metemos por ahí, podemos ver todos los nodos acá. Ustedes pueden darse cuenta de que yo tengo 8 pares y 4 organizaciones. Y incluso la gestión de identidad y la parte de ordenación. Eso es, tiene que ver con la parte de implementación de Hyperledger. Para aquellos de ustedes que ya tuvieron la oportunidad de trabajar o quizá jugar, entre comillas, con este Hyperledger, van a darse cuenta. Pero acá está la red que hemos hecho. Como ustedes pueden darse cuenta acá, otro punto clave,
es que yo he creado una cosa, yo he creado el concepto de canales donde yo puedo tener como si fueran rutas específicas entre los participantes de la red. O sea, la fábrica de autos puede ver todo lo que tiene que ver con sus concesionarios, pero sus concesionarios pueden ver solamente las transacciones que han hecho con la fábrica de autos, por ejemplo. Y es así, de manera gráfica, que uno puede ver cómo está hecho un consorcio en blockchain. Otro punto adicional. Los chain codes. Los chain codes que están acá son las reglas, como yo les dije, ¿no? Pero ¿cómo está hecho un chain code? Está desplegado por encima de un canal para que pueda interaccionar, para que una aplicación externa pueda interaccionar. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrarles un poco cómo está hecho. Por ejemplo, acá. Voy a buscar por este Transfer Vehicle. Fíjate acá. Eso está hecho en Go, ¿sí? Tienen las informaciones. Y ustedes pueden darse cuenta que hay un montón de reglas para la validación. Por ejemplo, si yo intento hacer una transferencia de un vehículo que no existe, me sale un error. Luego, lo que sucede es que todo está hecho acá, ¿sí? Todas las informaciones están hechas aquí en este chain code. Aquí sería básicamente un resumen, pero regresa por favor a... sí, otra cosa muy importante que se me olvidó. Sí. Solo una cosa, para aquellos de ustedes que les parece conocer un poco más de blockchain, yo escribí algunos artículos ahí que están disponibles en Medium y están en la publicación de Oracle incluso, donde yo detallo cuáles son los casos de uso. Pueden buscar cómo blockchain puede ser una opción que sea mejor que los sistemas centralizados y cómo funcionan los mecanismos de consenso. Proof of work, proof of activity, proof of stake, todos los detalles que están por debajo de la sábana. Si ustedes pueden buscar por ese tipo de información para que puedan darse cuenta ahí del alcance, ¿sí? Y ahora, solo para que pueda cerrar la lámina, por favor. Sí, bueno, hemos visto acá una presentación y acá, básicamente, antes de que yo pueda cerrar ahí, ustedes pueden darse cuenta que hemos visto la consola, el proxy para exponer, el libro mayor, el servicio para ordenar, validación, los smart contracts y el servicio de membership. Eso es lo que nos provee la solución de Oracle, es una solución gestionada. O sea, uno no tiene que enfocarse en las tuberías. Eso ya viene como parte. Entonces, cuando uno asigna una cuenta y solicita la creación de un blockchain, eso todo ya viene prearmado por defecto. ¿Sí? Si hay la necesidad de accederlo, sí es posible, pero todas esas tuberías están armadas para que uno pueda enfocarse en la creación de la red de blockchain. ¿Sí? Bueno, voy a pasar la palabra a Pablo. Gracias. Ok, então provemos também na plataforma para desenvolvimento de aplicações. Então, desde a parte de DevOps, que tenho, é possível já trazer seu próprio, utilizar a plataforma nossa ou conectar usando webhooks. Por exemplo, se quer trabalhar com Jenkins, a parte de pipeline CI/CD. Plataforma container native, aqui com Kubernetes. Mobile chatbots, como havia visto, de ser uma forma mais sencilla. Desarrollo com API first, assim como fazemos o prototipo com API e protegemos as funções serverless. Se querem correr Java ou com WebLogic, ou Java Enterprise Edition com WebLogic, também temos um serviço. E a parte de que para fazer prototipos rápidos e programação sem utilizar código com low code ou no code, também temos uma plataforma de
Visual Code. Con los servicios, en parte de Event Hub, es el Kafka que usamos hoy en la parte de demostración. También utilizamos la parte de APIs, parte de plataforma de seguridad. Si quiere tener la base de datos Oracle, no necesariamente, también podemos correr eso hospedado aquí en la nube como un servicio autónomo. También si quiere tener MySQL, puede correr. Para usar NoSQL con Cassandra, también tenemos eso. Y, lógicamente, si quiere correr Mongo, puede ser en la nuestra infraestructura de cloud. Para tener un momento así, muy bueno, un momento de Cloud Platform, ya tenemos más de 3,000 aplicaciones en Marketplace, además de los clientes utilizando, aparte también de liderazgo en las categorías que participamos acá con los analistas. Ok, aquí termino la presentación, aquí llamar a Pablo en escenario. Bueno, muchas gracias, muchachos. Aquí un panorama, una combinación de 3, 4, 5 cosas. Un demo súper interesante. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a tomar 2 minutitos nada más para contarle algunos anuncios relacionados a la tecnología y algunas actividades que vamos a tener el día de hoy. Ahí va. Zip Labs. En el área aquí donde está esta área de networking, cuando entraron, van a ver que hay ahí un sector con computadoras. Eso es para que ustedes puedan unirse. Esa área se llama Developer Lounge. Ahí pueden unirse y hacer pequeños desarrollos y participar de una competencia. Pueden programar en el lenguaje que ustedes quieran. Van a ver que hay varios que ya estuvieron haciéndolo. Pueden durante todo el día acercarse y participar. Ahí van a programar con otros expertos, compañeros de ustedes. Y bueno, y la verdad que los premios están bastante buenos. Les sugiero que se peguen una vueltita y lo miren. No lleva mucho tiempo. Y ahí ellos, el personal que está ahí, los ayuda. Y bueno, es buena la experiencia, es linda. Tenemos también al mediodía en el microcine, que es la sala que está abajo. No sé si hicieron como un panorama de dónde queda cada cosa. En esta planta tenemos acá el aula mayor y después en un piso más abajo está el microcine donde también va a haber sesiones y la otra sala restante es en el piso de arriba. O sea, son 3 pisos, 3 salas. Así se van moviendo. Esta actividad se va a desarrollar en el microcine. Es un programa por la diversidad de la mujer en la tecnología y estas son las personas que van a participar. Algo muy importante de aclarar es que esta es una actividad abierta a todo el mundo. ¿Sí? La idea es que todos concienticemos de la integración de la mujer en la tecnología y los hombres, todos, estamos, los varones, súper bienvenidos a participar y debatir y participar en el panel. Ellas cuentan algunas experiencias y después se armó una discusión alrededor de experiencias que fuimos viviendo. Anuncios en relación al tema de tecnología, el lanzamiento de Java 10. Este es el primer lanzamiento de una nueva cadencia que va a haber, que es de lanzamiento cada 6 meses de una nueva versión. ¿Sí? Esto es nuevo y Java 10 es el primer lanzamiento de esa serie. Hay 12 nuevos JEPs para aumentar la productividad del desarrollador. Y viene con soporte mejorado para Docker. Esto es cuando ustedes finalizan y comienzan a empaquetar sus aplicaciones para ponerlos en la nube, en producción. Bueno, la versión 10 ya viene mejorada para que ustedes puedan hacer eso de una forma más fácil. Los invitamos a que se unan a colaborar en la próxima versión de Java, descargándose y convirtiéndose en también colaboradores. La URL es esa, es opengdkjava.net. Otro de los lanzamientos es la nueva versión de MySQL 8.0. Quizás ya estaban al tanto, pero bueno, esto viene con una tienda de documentos MySQL. Es hasta 2 veces más rápido que la versión anterior. Ahí hay luego un análisis de performance. Viene con SQL avanzado y un diccionario de datos transaccionales. ¿Sí? Esto, lo mismo.
pueden descargárselo y ver cuáles son las mejoras que vienen. Otro de los lanzamientos es el GraalVM. Esto le sugiero que le peguen una miradita. Ahí tienen la URL, el nombre. Es graalvm.org. GraalVM.org. ¿Qué es? Esto es una nueva virtual machine políglota, o sea, es que pueden, es multilenguaje, embebible y muy eficiente. ¿Qué hace? Ustedes pueden escribir el código una vez en el lenguaje que ustedes deseen y puedan usarlo en cualquier aplicación escrita en otro lenguaje. ¿Sí? Entonces ahí se ahorran bastantes pasos y pueden ejecutarlo en el motor que ustedes deseen, ¿sí? En Node.js, MySQL, Database o en Standalone. Esto ya está en producción, ¿sí? Lo pueden acceder en la URL graalvm.org. Y estamos incorporando de a poco más lenguajes de programación. Bueno, también los invitamos a que sigan formándose como desarrolladores, aprovechando los beneficios de Oracle University. Ahí que hay cursos de Java, entrenamiento en plataformas as a service, entrenamiento para desarrolladores, certificaciones y los newsletters de la comunidad. Creo que es algo siempre importante estar actualizados. Nosotros tenemos estas formas de que ustedes puedan ir incorporando nuevos conocimientos. Otro de los sitios específicamente para desarrolladores es developer.oracle.com. Ahí ustedes van a encontrar artículos técnicos de diversa tecnología escritos por miembros de la comunidad. ¿Sí? Eso está buenísimo porque son ustedes mismos a veces escribiendo para acá, contando experiencias en el uso de la tecnología, programando. Bueno, las temáticas son todas las modernas, ¿sí? Databases, Java, containers, microservicios, open source, databases y más. También ahí van a encontrar videos de las sesiones que suceden en los Oracle Code. ¿Sí? O sea que en el caso de que ustedes quieran repetir, revivir alguna de las sesiones del día de hoy, hay algunas de ellas que están aquí también en este website. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Básicamente, para que entiendan los tipos, tenemos sesiones, tenemos hands-on labs y tenemos actividades de networking. ¿Sí? Ustedes pueden participar de cualquiera de esos tres tipos de actividades. Vamos a tener 10 minutos para el cambio de sala rápido y que puedan seguir con las siguientes sesiones. Y para terminar, bueno, aquí está la oportunidad de que ustedes puedan hacer un test drive de la nube de Oracle, aprovechando $500 de crédito en el uso de la nube. Les cuento, ustedes cuando recibieron el reminder para venir acá al evento, el recordatorio, ahí se les informaba que una vez que se acreditaban, van a recibir luego la forma de poder acceder a estos créditos gratuitos para utilizar la nube. Si no, también pueden entrar a esta URL, ¿sí? Que está ahí, y va a saber que ustedes, como asistentes de este evento, cuentan con los $500, ¿sí? Porque no es abierto para todos, sino solamente para ustedes que han decidido venir aquí al Oracle Code. Bueno, esto es una actividad entre pares. Aprovechen los expertos que han venido hoy el día acá a compartir el conocimiento con ustedes. Aprovechen el networking también propio de encontrarse con colegas. Hoy en día que nos movemos cada vez menos. Creo que asistir a un evento tiene una parte importante de networking. Tenemos un área para hacerlo ahí también, si no es adentro de las salas. Y bueno, les deseo que tengan un excelente día. Mi nombre es Pablo Sicarello. Yo voy a estar haciendo unas entrevistas en vivo también aquí en el Developer Lounge. En el caso de que ustedes quieran participar de la comunidad de desarrolladores de Oracle, se acercan, me comentan qué están haciendo, si tienen blogs, si están dando charlas en grupos de usuarios. Nosotros tenemos un programa, un advocacy program, que es donde vamos dando beneficios a aquellas personas que mejor y más activos son en la comunidad, porque creemos que la base del crecimiento, la innovación, está basada en esto de compartir, ¿no? Entonces, bueno, yo lidero esa comunidad. En el caso de que tengan alguna duda, me vienen a ver
y bueno, vamos viendo qué se puede hacer juntos. Gracias y que disfruten el día.